Todavía, madrecita. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿sí se lo escucha? Hello, my friends, ¿me escuchan? Profesor, buenas tardes. Sí, se me escucha, ¿verdad? Llegan a ver las diapositivas, a ver si me confirman. Sí, profesor, sí, se llega a ver las diapositivas. Ya listo, wow, un momento, ya un ratito.
¿A quién le falta? Ya listo, vamos a empezar. ¿Me escuchan, verdad? Chicos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, pero... Ya listo. A ver, estamos hablando de la normatividad. La palabra normatividad viene de normas. ¿Qué cosas son las normas? Son reglas, son mandatos que nos ordenan y lo más importante es que regulan nuestra conducta. ¿Qué significa eso? Significa en este caso que esas reglas nos dicen qué hacer y qué cosa no podemos hacer y gracias a eso podemos convivir. Gracias a las normas, tú y yo podemos convivir en un espacio tranquilo y armoniosamente, sin molestarnos, sin matarnos, sin pegarnos, sin violarnos, nada de eso es posible gracias a la normatividad. ¿Ya? Entonces, chicos, no somos libres del todo, eso es un concepto mal manejado, ¿no? Según la Constitución, tú tienes libertad. Según la Constitución, eres libre, pero no tenemos una libertad plena, porque si tuviésemos libertad plena, haríamos todo lo que nos da la reverenda gana, y eso no es posible. Entonces, no tenemos una libertad absoluta, sino tenemos una libertad relativa. ¿Y qué cosa nos limita nuestra libertad? En este caso, nos está limitando las normas. Las reglas nos limitan nuestra libertad. Todo lo que somos completamente libres no lo podemos hacer gracias a las normas. Como podrás ver en tu pantalla, hay 4 tipos de normas. Las normas morales, las normas sociales, las normas religiosas y también tenemos las normas jurídicas. Ya, entonces son las 4 normas en términos generales que existen. ¿Qué cosas son las normas morales? También llamada éticas, ¿no? Así también han preguntado y no, si no me has enseñado, no me has dicho. Así también se le llama normas morales o también se le llama normas éticas. Son aquellas normas que nacen de nuestro interior. ¿Qué significa eso? Significa que nacen específicamente dentro de cada sujeto. Para ser exactos, de tu sucia, asquerosa, cochina negra con conciencia, ¿no? Entonces, tu conciencia, jóvenes, es la capacidad que tienes para darte cuenta qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto. Tú te puedes dar cuenta de muchas cosas que son correctas, incorrectas, que son adecuadas, que son inadecuadas. Y justamente eso son las normas morales. Son mandatos que nacen del interior de las personas. Por eso se dice que son subjetivas. Ojo con eso, ¿eh? Cuando te dice que son mandatos subjetivos, subjetivos viene de sujeto. Ojo de ahí, ojo por eso. Cuando dice subjetivo, significa en este caso sujeto. Cada sujeto crea sus propias normas. Cada sujeto crea sus propias reglas. Y esas reglas son creadas básicamente en nuestra conciencia. Ya, por ejemplo, estas normas se apoyan bastante en los principios y los valores, ¿no? En tu pantalla estás viendo aún lo que pasó hace un tiempito atrás en América Televisión. Un taxista encontró 16,000 soles. Y en verdad, pues hay que ser bien despistados para olvidar 16,000 soles, ¿no? La señora tomó un taxi, el señor le llevó al destino. Iba a darse una vueltita más y el señor dijo que ya se sentía cansado y se fue a su casa a descansar. Antes de descansar, ni siquiera a su casa, era una casa alquilada, ni tampoco el auto era suyo, era alquilado. Antes de devolver el auto, empezó a limpiar el vehículo y al interior encuentra un maletín. El taxista curioso abre y encuentra 16,000 soles. Yo te pregunto con toda la sinceridad del mundo, si tú fueses ese taxista, ¿devolverías o no los 16,000 soles?
Con toda la sinceridad del mundo, ¿devuelves o no devuelves? Sebastián, ¿devuelves o no devuelves? Sí, dice. Tú, Sebas, ¿devuelves o no, Sebastián? Sí, profe, acá estoy en tu corazón. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Devuelves o no devuelves, Sebastián, los 16 mil soles? No, para mis 10 EPRES, profe. Claro, para tus 10 EPRES, ¿no? Tú, Maricruz, ¿devuelves o no devuelves los 16 mil soles? No, profesor, de ninguna manera. ¿Quién dijo sí? Había una chiquita que había dicho sí, sí. ¿Quién es? A ver, ¿quién dijo sí? Yo, profesor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yulisa, profesor. Yulisa, ¿seguro la tentación no te ganaría? ¿Estás seguro en tus manos ahí, fajones y fajones de dinero? ¿Devolverías aún así? En mi opinión, profesor, sí puede ser que esa persona necesite para una emergencia, no sabemos en qué. Claro. Ya, muy bien. Entonces, chicos, no sabemos. Y justamente ahí está la conciencia, ¿no? Nuestra conciencia nos dice, devuelve. Devuelve, eso no es tuyo. De repente es una emergencia, ¿no? Y justamente, jóvenes, esas son las normas morales. Son las que órdenes o mandatos que nacen de nuestro interior, de nuestra conciencia. Tu angelito, en otras palabras. El angelito de Yulisa le dice, devuelve, eso no es tuyo, devuelve, eso no es tuyo. Y esas son las normas morales. Cuando hacemos casos a las órdenes de nuestro interior, a eso se conoce como las normas morales. Ya, un ratito, chicos. Ya listo, chicos, entonces esas son las normas morales, ¿no? Yo soy honesto, yo no devolvería. La tentación, ¿no? Ver fajos de billetes en tu manito, contantes y sonantes. Yo soy honesto, yo no devolvería, ¿no? Y como dijo Sebastián, eso tranquilamente te alcanzaría para tus 10 EPRES que necesitas para ingresar. Tranquilamente, ¿sí? Entonces, en este caso, chicos, esas son las normas morales. Es el angelito que tenemos. Y el diablito que tenemos en nuestro interior que también nos ordena. Por ejemplo, la señorita Maricruz se va a tonear, ¿no? Fin de semana, viernes, el cuerpo lo sabe. Y en este caso, ella empieza a pedir, bueno, ya viernes, el cuerpo lo sabe, y su amiga le dice para irse a un tono, ¿no? Oye, Maricruz, ¿qué te parece? Nos vamos a un tono. Entonces, Maricruz se va a tonear, ¿no? Ella no quería estudiar para su examen de CEPRE, todo estudiosa, y su amiga, su pingue, le dice, oye, Maricruz, vamos a tonear. Hay un tonazo, hay un reventonazo, hay chicos guapísimos. Y en ese ratito le llama a su enamorado de Maricruz, le dice, mi amor, mi vida, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Y ahí su conciencia se activa. Maricruz ya había quedado con su pingue que se iban a ir a tonear. Pero ahí su angelito, su diablito le dice, no, miéntele, miéntele. Si no, se va a molestar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Maricruz? Le miente, no, mi amor, voy a estar aquí en mi casa nomás, no voy a hacer nada, ahí está tu conciencia. Entonces, una vez que terminó eso, Maricruz se va, pues, ¿no?, al tono, empieza a bailar, feliz, y luego conoce un chico que se le empieza a acercar. El chico se le acerca y dice, Maricruz, ¿podemos bailar? Y ahí el diablito de Maricruz dijo, acepta, está guapo el chico, y me está zapatón. Está alto, se parece al profe de psicología. Acéptalo.
Pero su angelito dices, no, Maricruz, no aceptes. Tú tienes pero enamorado. Profe, psicología es chato, bro. No le has visto, no le has visto. Ya, chicos, ¿el audio está bien? A ver, confirme. ¿El audio está bien? Sí, ¿no? ¿O está entrecortado? Sí, está bien. Ya, listo. Entonces, Maricruz acepta, pero ¿quién se va a resistir uno como el profe de psicología? No creo. Y Maricruz acepta, atraca. Y el chico se le acerca, le hace bailar por aquí, le hace reír e intenta besarle. Poquito a poquito se le acerca y quiere besarle. Ahí su diablito se activa, dice, chápatelo, Maricruz, no pasa nada, el chico está buenazo, quiere contigo. Es más, si te lo agarras, nadie se va a enterar de eso. Tu mejor amiga no te va a vender. La única que sabe es tu mejor amiga y ella no te va a traicionar. Chápatelo, agárratelo. Y luego su angelito, no, Maricruz, no lo hagas. Maricruz, tú eres fiel, Maricruz. Y simplemente el chico se la rima contra la pared. Maricruz, un lenguazo y una endoscopía. ¿Cómo se va a sentir Maricruz después de haber incumplido con esa orden que nacía de su conciencia? ¿Qué se siente, chicos? ¿Cuál es la sanción que tenemos cuando incumplimos con estas normas? ¿Nos sentimos culpables, profesor? Claro, tiene un nombrecito eso, cuando nos sentimos esa sensación de carga, de culpa. ¿Cómo se llama, chicos? Tiene un nombre, ¿ah? ¿Cómo nos sentimos cuando no hacemos caso? Yepeto. A las órdenes. Claro, muy bien, el famoso remordimiento, ¿no? El famoso remordimiento, chicos. Cuando tú no haces caso a tu angelito, cuando tú no obedeces a tu angelito que tienes en tu interior, a tu conciencia, el castigo es el remordimiento. Y esa es una característica de las normas morales. El remordimiento, chicos, ¿no? Es el sentimiento de culpa. Y yo me imagino que a estas alturas de tu vida habrás sentido el remordimiento. Maricruz, ¿cuál es lo más grave que has hecho que te has sentido culpable? A ver, por favor, te escucho. Querer matarlo, dice. Maricruz, sí, no me digas que no has hecho. No creo que no hayas hecho nada. ¿Qué has hecho? Lo más grave que has hecho. A ver, profesor, déjame recordar de todas las cosas. Diablilla, creo eres tú, ¿no? Ah, profesor, a ver, una vez le hice llorar a una profesora de lenguaje en el colegio. ¡Wow! ¿Y eso por qué? ¿Por qué has hecho llorar? A ver, había hecho mi trabajo tal como lo había dicho un día antes. Y después, el día de la presentación, me dice, no, así no era. No, no expliqué así. Y todo eso, ¿no? Y yo tenía que exponer. Y entonces dije, no, está bien, si está mal, entonces no voy a exponer. Y era la única que lo había hecho. Me dice, no, pero de todas maneras tienes que exponer. Y no, la verdad no, me negué. Como me había dicho que estaba mal y todo eso, obvio que me resentí, no, me expuse. Estaba que me rogaba todavía para que expusiera y no lo hice. Y ahí me di cuenta, pues, que la profesora se puso a llorar. Pero es que no. Hasta te ruegan todavía. Claro, profesor, como tiene que ser. Me molestó, pues, porque te juras que lo había hecho tal como había explicado un día antes. Y pues se molestó porque me dijo que no era así. Obvio que me enojó bastante porque había ocupado mucho tiempo haciendo el trabajo. Ya, ya. Tú, Sebastián, ¿cuál es lo más grave que has hecho hasta el momento? ¿O más fuerte? ¿Eso que te ha hecho sentir mal, culpable? Nada, profe. Estoy sano, santo. Me rezan todavía. Ya nomás diré, ¿no? Todos jóvenes, ¿no? Todos hemos hecho cosas malitas que en algún momento nos hemos sentido culpables y ese es el remordimiento. Cuando tú no haces caso a tu conciencia, cuando tú no haces caso a esas órdenes internas, tienes el famoso remordimiento, el sentimiento de culpa. Todos, hasta yo que también me considero una tierna e inocente criatura, a veces miro el cielo y no me pregunto cómo me pude haber caído de ahí y estar aquí con ustedes, ¿no? Hasta yo he cometido cosas, en este caso, muy fuertes. Lo más fuerte que he hecho, ya muchos de ustedes lo saben, y para los que no saben, lo más grave que he hecho, chicos, que me sentí muy culpable, fue matar a un perro. Eso es lo más grave que he hecho hasta el momento, matar de un perro.
¿Cómo pasó esta situación? A ver un ratito, Chuzo. One more. A ver, chicos, lo más grave que he hecho en este caso, pues, fue matar a un perro. Esto me pasó en mi vida universitaria. Yo estaba mal de gastritis, ya les conté la semana pasada, no, perdón, ayer, ¿no? ¿Cuál semana pasada? Yo estaba con gastritis. Yo les he dicho que he probado de todo, hasta la pichi, ¿no? Y me ha hecho bastante bien. Entonces, yo tenía prohibido dejar de comer. Y en la universidad te dejan bastante trabajo, pues, ¿no? Entonces, en la universidad, como te dejan bastante trabajo, ya ni modo, jóvenes, el sacrificio es sacrificio. Tenía clases al mediodía. Y también fue mi responsabilidad. Me había acumulado, la típica, ¿no? ¿Quién no se acumula tareas en el colegio? A última hora recién hacerlo, yo también era de esos estudiantes. Entonces, me acumulé la tarea, la última hora me acumulé, ya era tarde. Mi mamá prepara el almuerzo, se va al mercado. Ya era la hora. Me dice, no, vas a comer el almuerzo, ya me ganó la hora. Cualquier cosa agarré, me fui, porque también tenía parciales, que son los exámenes. Cuando estoy corriendo en la esquina, me encuentro con mi mamá, que estaba regresando de compras del mercado. Me dice, ¿has almorzado? Yo le digo, sí, seguro. Y le digo, no, mamá, no he almorzado, me he hecho tarde. Y ahí me requinta, ay, qué irresponsable eres, estás con gastritis, tu estómago, qué esto, qué eso. Me está gritando, y mientras me está gritando de la bolsa de compras, saca un mango, pues, ¿no? Un mangazo enorme, tremendo. Tremendo mangazo, me dice, ya comete esto en el camino, en la universidad ya almuerzas algo, pero no te olvides de almorzar, por lo menos con esto alivia tu hambre. Y era mi almuerzo, tenía hambre. Y estaba corriendo con mi mango, ¿no? Para tomar el carrito. Y ahí a una cuadra estaba el vecino con su perro, Fido se llamaba su perro. Y este perro estaba en la calle y era bravo. Y si tú tienes un perro que es fregado, ladra, hace bulla, no lo tengas en la calle, ¿no? Tenlo en tu casa, eso es lo que me revienta. Hay vecinos que tienen su perro y su perro no dejan caminar, hacen bulla, ladran. Y si tu perro es así, métetelo, ¿no? Obviamente a tu casa. Mételo a tu casa. Entonces, este vecino tenía acostumbrado a amarrarlo con una cadenita. Es más, había dejado pues su casita Fido ahí, con su casita de madera Fido, su platito. Y dormía en la puerta, pues, en su casa. Era estos perros de raza o de marca, no sé cómo se dice. Marca o raza se dice, chicos. ¿Qué se dice? De raza, ni raza, ¿no? Ya era de esa raza, marca, esos negros enormes con hocico amarillo. ¿Cómo se llama, chicos? Es que cuando se paran son más grandes que tú. Negrazos, pero con hocico amarillo. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Ay, se Chihuahua. Me va el nombre. No, el Chihuahua es así como tú, chiquitito. Estos tremendos. Rot, ahí está, algo con Rot empieza. Ahí está. El Rottweiler, ¿no? Estos perrazos fue tremendo. Fido se llamaba. Claro, tremenda cochinada. Entonces estoy corriendo y habrá sentido que estoy corriendo. Y flum, se lanza en mí encima. Si no fuese por la cadena, terminaba encima mío. Te lo juro que me asusté tanto que solté el mango y el mango se me cayó en el piso. Y eso era mi almuerzo. Pero qué cólera, jóvenes, porque eso tenía tanta hambre y el almuerzo se me desparrama en el suelo y el perro maldito no deja de ladrar, ladra, ladra, que me molestan tanto que agarré un pedazo del mango y lo tiré en su cabeza. Rebotó y adivina qué hace el perro, se empieza a comer el mango. Chicos, ¿los perros comen mango? Ustedes que deben saber, yo de mascotas no... Sí, comen. Comen... Sí. Nunca en mi vida he visto un perro que come mango, ¿no? Y esto me llamó la atención, qué raro. Le aviento otro pedazo, el perro Fido sigue comiéndose el mangazo, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención y ahí, pues, no tanto comiendo, a ver, cómete esta, y le di, pues, ¿no? La pepa, obviamente, me refiero a la pepa. Y la pepa era una pepaza enorme, peluda. ¿Le hice tu pepa, profe? Era una pepaza enorme, peludaza, ¿no?
Yo diré, yo pensaba, lo va a chupar nomás, ¿no? Pero el perro ganil se le ocurre tragarse la pepasa y la pepa se atora en su cuello. Empieza a patalear, a moverse, y ahí mi conciencia me dijo, ayúdalo, mi angelito, ayúdale, ayúdale. Pero mi diablito me dijo, no, que se muera, que se friegue, ¿no? Ya has llegado tarde, ya vas a llegar tarde. Y verdad, estaba contra la hora, y es así donde le hice caso a mi diablito. Me fui, pero en todo el trayecto, chicos, no he estado tranquilo para nada. No he estado tranquilo. Todo el resto era vivo, se habrá muerto. Ni para qué, todo en el examen, todo mal, pensando si en el perro está vivo o está muerto. Llego ya a las 7 de la noche. El vecino llorando, mi vecino, ¿no has visto qué le han hecho a mi perro? Yo me hago el gil nomás, pero no. Vecino, recién estoy llegando, se ha muerto. Y yo sabía en el fondo, pues, que yo era el responsable de la muerte. Y es así, jóvenes, como maté a un perro de un mangazo. Y así murió, pues, ¿no? Toda la vida que pasaba por ahí, al ver su casita, Fido, Fido, se me traía recuerdos, ¿no? Del pobre Fido y cómo murió trágicamente. Entonces, eso es, chicos, las normas morales. Su incumplimiento genera remordimiento. Un ratito. Listo, chicos, entonces esas son las normas morales, pues no son mandatos que nacen de nuestro interior, están basados en nuestros principios y valores y básicamente actúan eso. Otro ejemplo podría ser el ángel del oxígeno, lo que pasó en Lima, ¿no es cierto? En plena pandemia los vendedores de oxígeno medicinal se aprovecharon de la situación, triplicaron hasta quintuplicaron el precio normal del balón del oxígeno. Entonces, jóvenes, aún así hubieron pocas personas, uno de ellos fue el famoso ángel del oxígeno, no sé si has escuchado en las noticias. Un señor que estaba vendiendo el oxígeno medicinal al mismo precio antes de la pandemia. Y esto llamó la atención de la prensa porque estaba carísimo, ¿no? De repente tú has tenido un familiar que necesitaba oxígeno y has averiguado. Chicos, ¿alguien de ustedes ha averiguado, tenía un familiar así que necesitaba oxígeno? Más o menos, no tengo la idea exacta, a ver si alguien nos puede ayudar con eso. ¿Quién de ustedes ha tenido un familiar así que ha necesitado oxígeno medicinal? ¿El precio aproximado de esos en esos tiempos? 3,000, ¿no? ¿Alguien más ha necesitado ese oxígeno medicinal? Ya, 3,000 aproximadamente. Hay gente que se oxigena con bolsitas, profe, no sé si ha visto. Por la calle Real. ¿Con una sustancia amarillenta al interior? Sí, profe, para los pulmones. Este tipo de oxigenación, no sea medio sospechoso. Entonces, chicos, este señor, pues mira, en plena pandemia seguía vendiendo el oxígeno al precio normal. Y cuando le entrevistan, ¿no? Señor, ¿cómo es posible que usted pueda vender el precio? ¿Por qué lo hace? Y él dijo, no, señores, son mis principios. Yo no podría estar tranquilo lucrándome con la salud y la vida de las personas. Entonces, chicos, esa es una norma moral. Su conciencia le obligó, le impulsó a que él siga vendiendo, en este caso, el oxígeno al precio real, pues no, al precio antes de la pandemia. Y esas son las normas morales. Pero también tenemos las normas sociales, chicos, son mandatos que vienen de la colectividad. Tú vives en una sociedad y la sociedad también te manda, te ordena. Eso vendría a ser las normas sociales.
Listo, chicos, esas son las normas sociales. Entonces, la sociedad también nos ordena, nos manda, nos obliga a cumplir ciertos órdenes o mandatos, y a eso se conoce como las normas sociales. Son anónimas, jóvenes, porque se desconoce quiénes son los autores, quiénes son los que inventaron este tipo de normas. También se transmiten de generación en generación. Y por último, chicos, este tipo de normas se manifiestan a través de costumbres y tradiciones. Por ejemplo, tenemos ahí el famoso jalapato que estás viendo en tu pantalla. No, acá hay un chico jaujino, Sierra, su apellido es Sierra. ¿Cómo te llamas? Aunque ya no quiere hablar, creo. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? A ver, vamos a corroborar José. Con el que es José, ¿no? José Sierra. ¿Estás ahí? Está tímido, no quiere hablar. José, ¿estás ahí? No quiere hablar. Ya, el chico es de Jauja, nos comenta, ¿no? Entonces, en Jauja hay una costumbre, chicos, una tradición que todos los años se practica, se conoce como el jalapato. No sé si alguna vez lo has escuchado. No, jaladanza, esa es otra actividad que tú lo haces nocturnamente. Yo me refiero al jalapato, que es una fiesta costumbrista tradicional de Jauja. Como ves en tu pantalla, los jaujinos en los meses de enero, febrero, creo lo hacen, arman un arco de madera con globos, serpentina, y sobre ellas cuelgan a patitos vivos. Con unas cuerdas especiales le sostienen los piecitos, lo cuelgan cabeza abajo, y en todo el cuellito le amarran de cintas. Y los jaujinos entran bailando ahí, ¿no? Con su pareja elegante, y cada vez que pasas por el arco tienes que jalar una cinta. Y el pato está vivo, o sea, ni siquiera está inconsciente, o está moribundo, está prácticamente consciente y vivo. Y cada vez que le jalan el patito, pues, se asfixia, ¿no? Tanto, sí, chicos, tanto jalan, le jalan, llega un momento que el cuello se desprende con la cabeza del pato. ¡Plac! Todo se desparrama, ¿no? Y cuando tú estás bailando con tu pareja y jalas la cinta y todo, la cabeza y el cuello se desprende, tú estás obligado al próximo año a recibir la fiesta, y esa es una norma social. Mira, la sociedad te está obligando. Así como tú has tenido la buena suerte o mala suerte de desprender la cabeza del cuello, estás obligado al próximo año a recibir la fiesta. Tienes que otra vez colocar el arco, los patos, la banda, la música, la comida. Esa es una norma social, chicos. La sociedad nos ordena. ¿Qué pasa si tú te niegas a cumplir con eso? ¿Qué pasa si tú te niegas a recibir la fiesta como ellos denominan? Pues simplemente va a haber presión, ¿no? El entorno te va a ver mal, van a comentar mal, y de esa manera te obliguen. Entonces, si tú no quieres que el entorno te mire mal, comente mal, hable mal de ti, tendrás que cumplir, y esa es una norma social. Lo mismo pasa con el cortamonte, que lo hacemos aquí también en el Valle del Mantaro y en Huancayo también, ¿no? El famoso cortamonte. Entonces, se ensañan con un pobre arbolito, lo plantan y lo agarran a machetazos. En este caso, ¿no? Lo agarran a machetazos, y finalmente quien logra tumbárselo está obligado. Ahí está la norma social, ¿ves? La sociedad te obliga al próximo año a
Chicos, ¿me escuchan? A ver si me confirman. Sí, profesor, sí se la escucha. Ya, estoy compartiendo la pantalla. Lleguen a ver. Lleguen a ver. Sí, profe, sí se ve. Ya, listo, chicos. Entonces, las costumbres, las fiestas, se considera como una norma social. Si tú haces tu cortamonte y ¡pum!, te tumbas el árbol, tú estás obligado a poner otra vez el monte para el próximo año, a organizar la fiesta, a recibir la fiesta. Esa es una norma social. Entonces, la sociedad también nos obliga, chicos, y eso a través se da a través de las cosas y las tradiciones. También podemos mencionar aquí otra norma social, el beber, ¿no? La sociedad nos ha dicho hasta cómo tenemos que beber, jóvenes, cómo tenemos que compartir. Hasta eso nos dice la sociedad. Tú recordarás cuando eras chiquitín, cuando tus padres iban a chupar en una fiesta, bailaban, ¿no? Los papás, la típica, ¿qué es lo que hacían? Hacían su redondera y se agarraban de la mano y como giles daban vueltas y vueltas. Y mientras bailaban así, una chelita circulaba y un vasito circulaba de boca en boca. ¿Han visto, no? Entonces tú agarrabas la cerveza, te servías, salud compadre, salud comadre, le pasabas a la otra persona, bebías, las sobras lo dispersabas en el piso y le pasabas el vaso. Y ese vaso, chicos, pasaba de boca en boca en boca. Imagínate cuántas gérmenes, cuántas bacterias se ha compartido cuando se bebe así, ¿no? Basta que tus labios ya tocan ese vaso, chicos, prácticamente ya está contaminado. Por más que sacudas los residuos de cerveza, ya hay restos de saliva. En este caso, hay residuos de saliva en esa parte del vaso. Aparte que la cerveza tiene gas, ¿no? Muchos eructan en el vaso y todo ese vaso contaminado. Y para remate, hay otros que comen todavía y no se come, chicos. Otros comen galletita, canchita. Si tú estás compartiendo el vaso, ni te atrevas a compartir porque es realmente antihigiénico, es asqueroso. Cuando tú comes tu galletita, tu canchita, y a ti te pasa, claro, y a ti te pasan el vaso. No sé si te has percatado, de repente estás borracho, ya estás en la fiesta, estás animado, ni cuenta te has dado. La próxima vez que te percates, fíjate, todo en el vaso, partículas de alimentos, de las galletas, las canchitas. Y eso no se hace, y esa es una norma social. Mira, la sociedad dice, no se come cuando se comparte el vaso. Ahí está la sociedad, te está ordenando, ¿te das cuenta? Es una orden. Y todo, y también cuando van al baño, ¿no? Miccionan, todo borracho, se agarran la nutria, van al baño, no hay papel, se limpian con el dedo, no hay agua, regresa. Agarran ese vaso y así rico chupábamos. Tus papás lo habrán hecho, ¿no? Entonces tú mirabas. Y tú, vamos ya. Y al final terminabas durmiendo en dos sillitas que tus papás juntaban y ahí te dejaban, ¿no? ¿Te recuerdas, no? Esas épocas de tu infancia cuando dormías ahí. Entonces, ¿quién ha dormido de eso, chicos? Todos hemos conocido. Simplemente no has tenido infancia. Ya, entonces, jóvenes, eso vendría a ser, pues, lo que se conoce a su madre. Mira, Maricruz, toda jaujina. Maricruz, ¿eres de Jauja? Sí, profesor, soy de Jauja. ¿Qué parte? ¿A qué parte de Jauja? ¿Mismo Jauja o de sus distritos? No, del distrito de Tunanmarca. Ah, arriba, por Marco. Ajá, exacto. ¿Qué más está ahí? La lagunita, con Tragadero, ¿no? Ajá. La República de Jauja. Cerca Tragadero. ¿Ahí vives, Maricruz? ¿Ahí vives? Más arriba, a 25 minutos de Jauja. Wow, ¿hay señal allá? Claro, profesor, bastante señal. Hace frío, pero no, o me equivoco. Sí, hace bastante frío, un frío muy fuerte. ¿Sabrás bailar tu tunantá, entonces, no? ¿Sí o no? Tunantera. Claro, ¿sí? Profesor. ¡Abre paso, abre vale, paso, abre alumno, paso! ¡Abre paso, mi hermano! Sí, mi hermano. Así dice, ¿no? Los caupinos elegantes, ay, mira, qué bonito. Entonces, ¿el jalapato hacen por tu zona, mi estimada Maricruz? Sí, profesor, lo hacen en febrero. ¿Ya has jalado el cuello algún pato? No me gusta estar en esa fiesta, la verdad. Antes lo hacían con caballos todavía, pasaban los jinetes y ellos mismos jalaban el cuello del pato. Pero ahora hace 2 años lo prohibieron y ya no lo hacen. ¿Qué? ¿A los caballos le jalaban? No, profesor, con caballos pasaban. Le jalaban al caballo, dice, profe.
Ah, ya. Montabas ay, qué en los caballos que estaban los jinetes, corriendo ahí a toda velocidad, jalaban el pato. Y no sienten piedad, pobre patito, cómo grita, nada, ¿no? Felices, ustedes se embriagan, toman. ¿Sí o no? Ahí ¿o me equivoco? Haciendo... Sí, ahí felices, a mí me daba pena, no me gustaba ir a ver. Ya, ahí está, mis chicos. Entonces, jóvenes, esa es una norma social, ¿ves? Entonces, lo que las costumbres, las tradiciones son normas que la sociedad nos impone y nos obliga. Entonces, cuando tú vas a tomar, chicos, la sociedad peruana, de hecho, se comparte el vaso. ¿Sabes desde cuándo vienen jóvenes? Porque estas normas se transmiten de generación en generación. ¿Sabes desde cuándo viene esto de compartir el vaso? Desde la época inca. Los incas, cada vez que había una ceremonia religiosa, festiva, social, siempre compartían el vaso como sinónimo de colectividad, ¿no? Como sinónimo de compañerismo. Y eso, mira, chicos, hace más de 500 años, hasta el día de hoy, hasta ustedes beben así. No me dejarás mentir, tú cuando vas a la discoteca, hacen eso, ¿no? Yo me recuerdo cuando también iba a la discoteca, miraba jóvenes, igualito que los papás, su redondera, y pasando su jarrita con su vasito. Igualito que los papás, ¿te das cuenta? Mira cómo aprendemos estas normas sociales, que se transmite de generación en generación. Son anónimas, no sabemos quiénes inventaron, quiénes crearon. Por ejemplo, de los venezolanos tienen otra norma, chicos, al momento de beber, ¿no? He llegado a conocer a algunos venecos y ellos, por ejemplo, he visto que el varón con la chica están bailando. El varón recibe la botella de licor o la botella de cerveza. Lo sirve lleno y le da a la chica el vaso. La chica tiene que tomar hasta la mitad y la otra mitad se lo toma el chico. Entonces, mira, esa es una norma social. Ellos toman de manera diferente. No es como acá, ¿no? Que compartimos el vaso, sino que ellos comparten ya el mismo líquido. A la flaca le tienes que servir lleno el vasito. La chica tiene que tomarse hasta la mitad y el resto, la sobra, el chico tiene que tomar y pasar el trago. Entonces, a esos jóvenes se conoce como las normas sociales. Se transmite de generación en generación. ¿Ya? Pero también tenemos las normas religiosas, chicos, que son mandatos que vienen de origen divino, o sea, de Diosito. Resulta que Diosito también quiere que tú le obedezcas, Diosito también quiere que tú les cumplas ciertos mandatos. Y eso vendría a ser, jóvenes, lo que llamamos como las normas religiosas. Una de las tantas normas que tenemos, por ejemplo, chicos, es esto de la virginidad y la castidad. No lo digo yo, jóvenes, la religión lo dice, que toda mujer tiene que entregarse a su marido en cuerpo y alma después del matrimonio y tiene que llegar completamente virgen. Igualito los chicos, ¿no? Tienen que llegar castos piticlines al matrimonio. Y aunque no lo creas, jóvenes, antiguamente, si hablamos y si retrocedemos en el pasado, las abuelitas llegaban virgen al matrimonio. Es más, tenían que demostrar su virginidad a su marido. ¿Y cómo tenían que demostrar? En la noche de la boda. O sea, hasta ese momento, jóvenes, tú no podías tener coito una vez que te has casado ante la iglesia, ante los ojos de Dios. Ya estabas permitida tener coito con tu marido y tenías que demostrar que habías llegado virgen tal como Dios lo quiere. Tenías coito ya en la noche, después de la fiesta, la ceremonia, con tu esposo, te ibas a la casa y ahí tenías que tener coito sobre una sábana blanca. Y bueno, pues no, cuando el varón penetra la vagina, rompe el himen, desgarra el himen, generando un pequeño sangrado. Obviamente no todas las mujeres sangran, ¿no? No todas las mujeres sangran. Hay algunas mujeres que sí sangran, hay otras que no. Incluso el himen ya se lo desprenden con movimientos bruscos, caídas, saltos, ejercicios. No, entonces, no siempre, chicos o chicas, en este caso, la primera penetración hay un sangrado. Pero por lo general sí, por lo general, pero no siempre. Entonces, una vez que tú tenías una penetración, una vez que terminaba en el acto coital, el marido se fijaba la sábana si había o no rastros de sangre para corroborar si tú habías llegado virgen tal como Dios lo manifestaba o tal como Dios lo quería. Tú te fijabas ahí. Y repito, chicos, apenas son unas cuantas gotitas. Pues no es que un chisguetazo en la cara de tu marido le va a llegar, ¿no? Así como este Pokémon que bota chorros de agua, que es una tortuga. ¿Cómo se llama, chicos? Los que han visto Pokémon. Este Pokémon que tiene dos tubitos que expulsan. Squar o Squar, algo así, ¿no? Entonces, a lo mínimo sale un pequeño sangrado, el marido orgulloso agarraba la sábana y en el balcón de la casa, porque en esas épocas todos tenían balcón, ahí lo amarraba para que al día siguiente todas las personas que pasen por ahí respeten a esa mujer porque había llegado virgen tal como Dios lo había querido. Y así tenías que demostrar tu virginidad. Habían abuelitas que ya perdían la virginidad, ¿no? Y era deshonroso que tú llegues al matrimonio sin ser virgen. Y algunas mujeres hacían algunos truquillos, mataban una gallina
con su intestino delgado, muy finito, acumulaban sangre, y cuando estaban siendo penetradas, este globito de sangre para simular un sangrado. Habían abuelitas hábiles, ¿no? Un poco bandidas que hacían este tipo de jugadas. Entonces, eso se hacía antes, chicos. Y aunque lo creas, aunque no lo creas, llegaban virgen, llegaban a casto. Pero hoy en día, ¿quién llega virgen al matrimonio? Difícil, bueno. A ver, vamos a corroborar. Una bulla, ¿dónde están las chicas del 101? ¡Vírgenes, una bulla! ¿Dónde están? No hay nadie, ¿eh? Aquí, profe. ¿Quién? Profe, grillos, ¿no? Velita. Presente, profesor. Prenderemos una velita para que ingrese tus compañeros, ¿no? Sebas, ya prende la velita para que asegures tu ingreso. Difícil, ¿no es cierto? Veladora. ¿Quién llega? Bien difícil. La única virgen que yo conozco, chicos, es la que está en Concepción. ¿Conocen Concepción, jóvenes? Un cerro enorme, arriba hay una virgen. Esa es la única virgen que yo conozco. No sé si ustedes conocen más virgen. Ah, no, también los carritos Virgen del Carmen que van de la ciudad universitaria a Copía. Esas son las otras vírgenes que conozco. Más de ellas yo no conozco. No sé si tú conoces a más, ¿no? Entonces, chicos, hoy en día es difícil con todo el contexto que vivimos. Ya son otros tiempos, son otras épocas. Igualito con los varones. A ver, un silbido, los varones castos, piticlines, como el profe de psicología. ¿Dónde están? Griten. Pajeros. Ay, ni silbar puedo. ¿Hay o no hay? Entonces, yo soy pura paja, profe. Presente. Bueno, ¿no? Entonces, chicos, ya es difícil. No, ¿qué vas a hacer, casto? Difícil. ¿Quién de ustedes es casto? Difícil, jóvenes. Según el INEI, están perdiendo su castidad. ¿Sabes a los cuántos años? A los 13 años. Sebas, ¿cuántos años ya tienes, ya? 18, creo, ¿no? O 17. ¿Cuánto estás con Sebas? 19. ¿Ya o nada? Paja, soy profe. La verdad. Paja. Ya, mira, 13, 14, 15, 16, 17, 5 años que te estás atrasado, preocúpate, ¿eh? Ya los chicos de tu 13 ya están en otras. Y ese es un mandato religioso, jóvenes, ¿ve? Es de alcance limitado, jóvenes, porque esto no es para todos, solamente son para los creyentes. Ojo, alcance limitado. Estas normas no es para todos en general, solamente son para aquellos que tienen una religión, tienes un Dios, por ejemplo. Si tú eres cristiano y eres creyente, en Semana Santa no debes comer, ¿qué cosa? Carne. Lo mucho que puedes comer es pescado, ¿no? Y me refiero al pescado marino, no vayas a pensar a otro tipo de marisco, por ejemplo. Entonces, si tú eres creyente, solamente puedes comer ese tipo de carne. Y si tú incumples, ya hay un castigo, pues, ¿no? Esas son las normas religiosas. Si eres israelita, tienes que hacerte crecer el cabello, si es que eres varón. Si es que eres mujer, tienes que cubrirte con un velo. Tanto varón y mujer tienen que cubrirse con velos enormes, ¿no? Con faldones enormes. Esas son las normas religiosas. Son limitadas, solamente ellos, ¿no? O nosotros también nos veremos obligados a cumplir ese tipo de normas. No, chicos, nos vemos obligados porque esto tiene alcance limitado, solamente son para los creyentes. ¿Y qué más? No tiene fundamento científico, pues, ¿no? A debatir la existencia de Dios, todo eso, chicos, es muy polémico. Y en verdad, para la ciencia, que todo aquello que no es demostrable, no es comprobable, simplemente no existe. Y para la ciencia, Dios no existe, pues, ¿no? Simplemente es cuestión de fe. Y es bueno que tú crees en tu Diosito, todo, pero cuando tú llegas a un extremo, chicos, ya estamos mal. ¿A eso cómo se conoce? Cuando una persona sigue estrictamente y exageradamente las reglas que las normas religiosas les imponen. Ese es el famoso fanatismo, ¿no? Es un extremo, jóvenes. Por ejemplo, matarse en nombre de un Dios, como el atentado del 11 de septiembre. ¿Has escuchado las Torres Gemelas, no? De Afganistán, creo eran estos señores talibanes. En honor a su Dios, se metieron un avión lleno de bombas y se estrellaron contra las dos Torres Gemelas. ¿Tú harías eso en el nombre de un Dios? Eso ya es un extremo. O como la loca de Santa Rosa de Lima, que te han hecho creer que es una santa, jóvenes, pero hay un estudio psicológico de la PUC, de la Católica de Lima, joven, muy interesante. Este estudio revela que Santa Rosa de Lima no era tan santa como te pretenden hacer creer, simplemente que esta mujer joven estaba con principios de esquizofrenia, ya estaba a punto de ser loca.
se flagelaba, no quiero sentir la clavada de Jesús. Plan, también se clavaba en cama de clavos, se tiraba, se recostaba, se ponía a orar en chapitas, ayunaba. Dicen que no pesaba, joven, pesaba como una pluma, ¿no? O sea, tan escuálida, tan raquítica estaba, que al momento que la pusieron, la colocaron en el ataúd, no pesaba absolutamente nada. Tú puedes creer en Dios, todo eso, pero llegar a ese punto, joven, ya se conoce como el fanatismo, y eso es malo. Yo sí he llegado a conocer, por ejemplo, una chica que me gustaba. En donde yo vivía antes, en el Cerrito, había una chica que me gustaba, bien bonita, pero era evangélica. Pero te lo juro que yo quería algo serio con ella. Y ella me dijo, oye, si tú quieres estar conmigo, tienes que ir a la iglesia conmigo. Y como estaba tan arriola, perdón, estaba tan enamorado, ya pues ni modo, ¿no? A sacrificarnos. Yo la tenía ganas, la chica, porque sí era bien bonita. Bien, bien, bien bonita. Entonces, quedaba una iglesia cerca de nuestras casas, y vamos, ¿no? Ahí, y de repente ya pueda pasar algo entre tú y yo. Yo emocionado voy. Y eran pocas personas, habían exagerando 10 personas, ahí estaba el pastor. Y no voy a negar, hablan cosas bonitas, interesantes, te hacen pensar, te hacen reflexionar. Yo estaba ahí, todo escuchando. Todo iba bien hasta que me asusté cuando el pastor dijo, ahora lo vas a sentir, ahora vas a sentirlo. Y ahí me asusté, ¿no? ¿Qué me va a hacer sentir? Vas a sentir el cuerpo de Cristo. Y ahí recién me alivié, me tranquilicé porque pensé otras cosas. Con todo lo que se escucha de estos señores, me asusté por un momento. Ni bien dijo esto, jóvenes, oye, las personas empiezan a caerse como costal de papa, sin asco, éramos poquitos, estábamos en una redondera. El pastor dijo, van a sentir el cuerpo de Cristo, oye, sin asco, se caían al piso, ¡plá, plá! Todos, ¿no? Uno por uno están cayendo. La chica que no, también como costal de papa, ni modo, pues todos se caen, todos me miran de nuevo, yo también ¡plá! Me caigo como costal de papa y empiezan a convulsionar. Dicen que eso es cuando sienten la presencia de Dios, la energía de Dios, no sé cómo. Empiezan a temblar como perro con disterpe, están temblando. Se les metió el espíritu. Cuando se le mete el espíritu, dicen, ¿no? Qué miedo, jóvenes. Y luego también, pues, ahí dicen que empiezan a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Yo estaba ahí también, todo temblando, yo también me pongo a temblar como perro para no pasar roche. Y en este caso, pues, veo que empiezan a hablar otra lengua. No sé si se hacía. No sé si es por el momento, pero estaban hablando uno y otro, y como todos están hablando, ya pues ni modo, me voy a quedar atrás, ¿no? Para no pasar, yo también me puse a hablar, ahí me recordé que era bilingüe, hablaba castellano y estupideces, me puse a hablar mis estupideces, ¿no? No mentira, chicos, para Dios, sí soy bilingüe, he estudiado italiano, en la universidad te van a pedir un idioma extranjero, y el más facilito es pues el italiano, ¿no? Como es igualito que el español, pero con mote, ya, el italiano, ¿no? ¿Quieres ver mi italiano? Mira, para que veas ese nivel. Panetone, Donofrio, Lamborghini. ¿Has visto? Ese es el italiano profundo, súper intensivo que he llevado, ¿no? Entonces ya me puse a convulsionar y desde ese momento, chicos, ni más quise saber de la chica, ni de la iglesia, ni del pastor, porque fue una experiencia traumatizante. Pero nunca más he vuelto porque es horrible vivir esa situación. No sé si aquí en el salón hay chicos evangélicos. Llegar a ese punto, jóvenes, ya es malo, ya es exagerado. ¿Qué estás hablando ahí? Esa es Mía Califa en su lengua nativa, ¿no? La controlen, ¿sí? Esas son las normas religiosas. Pero también tenemos las normas jurídicas, jóvenes, que son órdenes que vienen del Estado. El Estado nos mandan a través de sus instituciones. El Estado tiene muchas instituciones y a través de esas instituciones el Estado nos ordena y nos obligan a cumplir normas. ¿Cómo nos ordenan, jóvenes? A través de leyes, ordenanzas, decretos supremos, decretos legislativos y toda la infinidad de normativas jurídicas que existen. Por ejemplo, chicos, el osito de Bimbo ya no existe, ¿no? El Estado peruano ha prohibido rotular los productos con dibujos animados para cuidar la salud, sobre todo de los niños, porque los niñitos van a la tienda, mira un osito blanquito con ojitos azules, ¡ay, qué bonito, mamá, cómprame! Muchas veces compran el producto por el personaje que está ahí, no por el producto en sí, sin saber que se están fregando la salud, pues, ¿no? Y justamente, jóvenes, ya salió la ley, el Estado ha prohibido rotular con personajes. Y eso es la ley jurídica. Mira cómo el Estado nos ordena a todos en general. Estos se manifiestan a través de leyes. ¿Cómo nos ordena el Estado? Repito, a través de leyes, ordenanzas, decretos, supremos, legislativos, etcétera, etcétera. Son de alcance general. Aquí todos tenemos que cumplir, chicos. Absolutamente todos tenemos que cumplir.
No importa si eres varón, mujer, homosexual, heterosexual, si eres blanco, negro, color chaufa, color cuarto, color humilde, color económico. No importa si te encuentres en algún lugar del Perú, en Iquitos, en Oxapampa, en Tacna, en Loreto. Tenemos que cumplir jóvenes, por eso se dice que tiene alcance general. Y rige en un determinado espacio. Por ejemplo, chicos, también ya salió la suerte o la ley que ya despenaliza o impide el proceso de denuncia a menores de 16, 17 años. Chicas que han tenido coito. ¿Cómo es eso, jóvenes? Por ejemplo, tú tienes tu enamorada recién está acabando el colegio, tiene 16 añitos, ¿no? Y ya te la comes a tu flaquita, ¿no? Ya tienen relaciones coitales. Su papá se entera que has tenido coito con él y molesto, no te fregates, maldito miserable. Le has perjudicado a mi hija, te voy a denunciar. Pero la chica ha querido, ¿no? O sea, no la has obligado ni la has violado. La chica ha querido. Y el papá simplemente por molestarte te denuncia, te abre un proceso judicial por violación. Hoy en día, jóvenes, ese caso ya no procede. Siempre y cuando la chica ha sido consentida. O sea, la chica te ha consentido, la chica ha querido. ¿Sabes por qué ya no procede, jóvenes? Porque estos casos han saturado el Poder Judicial en todo el Perú. Denuncias por violación, violación. Y que debe nada porque la chica lo había permitido, van al médico legista, no hay indicios de violación. Y estos casos saturaban el Poder Judicial, por eso que el Congreso, jóvenes, hace poco, hace 2 años atrás, ya aprobó esta ley. Que ya no procede las denuncias de supuesta violación con chicas de 16, 17 años, siempre y cuando hayan tenido coito con su consentimiento. Ya, o sea, no vayas a ser, pues, profesor, mi flaca tiene 14, tiene 3, ahí sí procede, por más que la chica haya querido, ahí sí ya te fregaste, ¿estás escuchando, Sebastián? Eso ya es cárcel, ahí sí ya procede. Por más que diga, pero profesor, para el amor no hay edad, ya, pues no hay edad, pero no seas malo, pues, ¿no? Por lo menos que le crezca, pues, por lo menos que se desarrolle y no vengas, ay, no seas malo. Entonces, soy chicos, pelito, esa es no una norma delito. Jurídica. Esa es una norma jurídica. ¿Qué más? Es coercitiva y coactiva. ¿Qué significa eso, chicos? Coercitiva significa que nos obliga. Ya sí o sí tenemos que hacer caso. Acá nos dice, ¿podrás hacerlo? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Está bien? De frente te obliga. Por ejemplo, la ordenanza municipal que prohíbe la circulación de vehículos mayores por el centro de la ciudad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el ETUPSA, aunque ya no existe, ¿no? El Transalfa, el ETASA y los buses grandes, los que vienen de Chilca, por ejemplo, el Transalfa, ¿no? De Guayucachi viene, llega a Ferrocarril y Real y se va por el mercado, sube, se da una vueltaza. ¿Por qué no se van de frente, chicos, por toda la Real? Es que hay una ordenanza municipal que prohíbe la circulación de buses mayores en el centro de la ciudad. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué tu Transalfa no pasa por toda la calle Real? ¿Por qué tu Petra no pasa por toda la calle céntrica? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la finalidad de eso? ¿Por qué se les prohíbe estos buses enormes dar por el perímetro de la ciudad? Para darle respecto. Buena imagen. Claro, para cuidar el centro histórico, ¿no? Cuando vienen visitas, turistas, para que no se lleven esa mala impresión. Imagina que tu Transalfa, no, Madela, Madela, sube, sube, gritando todo ese escándalo. Para que no se lleven esa mala impresión, la Municipalidad de Huancayo ha ordenado que los buses mayores circulen por la periferia. Por eso es que no circulan por el centro de la ciudad. Y eso los obliga. ¿Qué pasa si tú, atrévete a pasar tu Transalfa por toda la calle Real? En una, la policía te detiene y te multa. Por eso se dice que las leyes o las normas jurídicas son coercitivas, te obligan. Sí o sí tienes que cumplir. Y si tú no los quieres cumplir, son coactivas. ¿Qué significa? Te sancionan. Ah, no me quieres hacer caso. La ordenanza municipal prohíbe los vehículos mayores en la circulación del centro de la ciudad. Ah, no me quieres hacer caso. Te multa, te sanciona. Las normas jurídicas son las únicas que hay sanción material. En cambio, las demás, no, chicos, no hay sanción real. No hay sanción material. En cambio, las jurídicas, sí, y esas son las normas jurídicas. En Huancavelica, por ejemplo, chicos, y en Ayacucho, ahí prácticamente el centro, ni un carro, ni siquiera autos menores circulan. Los que son de Huancavelica no me dejarán mentir, en el mismo centro de la ciudad de Huancavelica no hay vehículos. Puros peatones nada más, justamente para cuidar el ornato y el centro histórico. También, si las empresas, las boticas como Incafarma y otras van a abrir su tienda en el centro histórico, hay una norma que les obliga a su logo a ponerles en blanco y negro. ¿Se han percatado de eso, chicos? Por ejemplo, si tú te vas a la calle Real en el centro y ahí está una botica Incafarma, fíjate, su logo no es amarillo y verde como es color negro. ¿Se han dado cuenta de eso?
Las marcas de los logos son de blanco y negro. ¿Sabes por qué? Para mantener el ornato, ¿no? Del centro histórico, las casitas viejitas, para no alterar ni perturbar. Por eso se mantiene o se obliga que esos logos sean de blanco y negro. Y si no te has percatado, y lo mismo pasa en Jauja, Maricruz, vete a Jauja, al mismo centro, ahí de repente está la tienda de Claro, fíjate su logo que es blanco con rojo, lo vas a ver en blanco y negro. Justamente eso lo hacen para cuidar el ornato, y esas son las normas jurídicas. Pero también vamos a hablar aquí, chicos, ya como segundo punto, vamos a hablar de los agentes de socialización. Cuando te dice agentes, esto me trae malos recuerdos, me hace recordar cuando llegué a una discoteca gay. Agente, agente, arrésteme pronto. ¿Han escuchado, chicos, esa canción? Es el himno de los gaycitos, ¿no? Con el Weber, estábamos en la universidad ahí tomando fin de semana. Y ahí vienen dos chiquitas, pues dos señoritas bien bonitas. Y nos atrevemos a hablarlas. Si nos chotean, nos chotean. Si no, no, pues vamos, le hablamos y las flacas atracan. Amiga, ¿podemos bailar con usted? Ya, pero hasta las 6. Ya, normal, pues desde el mediodía ya estamos ahí, ¿no? Estamos bailando todo acá. Y la chica nos dice, ya nos vamos ahí, ya son las 6. Pero si quieren, nos pueden acompañar. Y como ya estábamos empilados, ya, pues vamos, tomamos un taxi y nos lleva a una discoteca entre Huancavelica y Cajamarca. Normal, entramos, todo chévere. Y dentro de un ratito, a las dos chicas que le teníamos ganas, las vemos besando. Se están besando las dos y eso nos quitó la borrachera, ¿no? Volteamos alrededor, entre varones están besando, entre mujeres están besando. Habíamos llegado sin querer a una discoteca de ambiente que ya no existe, se llamaba El Egipto. No sé si has escuchado el famoso Egipto. Sin querer, y ahí empieza a sonar esta canción. ¡Agente, agente! ¡Arrésteme pronto! Oye, ¿cómo cantan como si fuese su himno? Igualito la canción de Thalía. ¿A quién le importa lo que...? Ese también es su himno de los gaycitos. Cada vez que escucho esas músicas, ya inmediatamente me trae esos malos recuerdos, ¿no? Y aquí vamos a hablar de los agentes. Y me trae recuerdos, agentes de socialización, ya me trae recuerdos a eso por asociación. Pero no voy a hablar de ese tipo de agentes, sino vamos a hablar de esos lugares o espacios donde aprendes a socializar. ¿Dónde aprendes creencias, costumbres, valores, tradiciones, música, folclore? En muchos espacios, en muchos lugares. Todos esos espacios o lugares donde tú aprendes la cultura de tu sociedad se llama agentes de socialización. Tenemos en primer lugar, jóvenes, la familia. Por eso se le llama el primer agente de socialización, porque aquí aprendes por primera vez muchas cosas. Aprendes valores como la honestidad, jóvenes. Le llaman primera gente, repito, jóvenes, aquí aprendes por primera vez muchísimas cosas de tu vida. Aquí lo has aprendido por primera vez en tu familia, valores como la honestidad. Yo me recuerdo una vez, chicos, me había metido una bomba, esta es mi vida de borrachera, ya está quedando atrás eso, ¿no? Pero sí, ¿por qué te voy a negar? Sí, he sido alcohólico en algún momento de mi vida, he sido alcohólico. Chupado, he chupado. Una vez, de regreso a mi casa, ¿no? Una huasca maldita. Todo zombi, todo revisando a mi casa a 5 de la mañana, de hambre. Y ahí, pues, a 2 cuadras antes de llegar a mi casa, había una tienda. Y ahí, pues, los panaderos ponen en una bolsa de pan, ¿no? No sé si has visto, en la mañanita, ¿no? Los panaderos van a la tienda, pam, 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 tocan tu puerta y te dejan tu bolsa de pan. Y jóvenes, increíblemente, no se roban, ¿no? ¿Han visto? Ahí está en la madrugadita, ahí están las bolsas en las tiendas, no se roban. Y yo te lo juro, no aguantaba, y estaba ebrio también, pero no. Miré una bolsa de pan de la vecina, me agarré, mi bolsa en la espalda comiendo el pan a mi casa. Y llegué, y a mi mamá, vieja, trío el pan, un bolsón, ¿no? Y mi mamá ya estaba sospechando. ¿Has comprado? Sí, mamá, yo he comprado. ¿Estás seguro? ¿Has comprado todo esto? Mi mamá, para la semana, toda la semana esos panes. Y mi mamá me dice, oye, no te habrás robado de la vecina, ¿no? Oye, no seas mal, y ahí me hizo sentir mal, pues no, y en verdad, pues era de la vecina. Y ya, pues no, al día, después de 3 días voy, vecina, tu bolsa se ha perdido, sí, yo me he robado, le digo, ¿cuánto te debo, vecina? Le dije, y le tenía que pagar, joven, porque ahí está, pues, los valores, lo que te enseña tu mamá, tu papá, la honestidad. A propósito, ¿alguien de ustedes tiene, una tienda? ¿Cuánto está esa bolsa? Yo le he dado 20 soles, ¿está bien, chicos? ¿O le he dado mucho, o le he dado menos? ¿Cuánto está ese bolsito de pan que coloca? Los que tienen tienda acá. ¿Alguien de ustedes tiene tienda? ¿Bodega? ¿Nadie tiene tienda? No sé si le habrá dado. Yo le he dado 20 soles nada más. Y esos son los valores que aprendes en tu familia. Hábitos como levantarte temprano, ¿no? Eso también mi mamá siempre quería que me levante temprano, por más que sea sábados.
uno en sábado pues descansa porque ya no vas al colegio un poquito más tarde. ¿Acaso a mi mamá le gustaba que duerma hasta tarde? No. Sábados y domingos ya está entrando, me dijo, levántate que ya salió el sol, ¿a qué hora te vas a levantar? Pago de miércoles que ya está, me está molestando. Oh, mamá, no molestes, que sale el sol, ¿qué cosa? Voy a hacer fotositas, ¿qué cosa? Ah, encima malcriado. Entonces todas esas cositas lo aprendes en tu casa. Costumbres como comer el mondongo todos los domingos, ¿no? La típica, ¿no? Tu familia hace eso todos los domingos, su mondonguito. Son costumbres. Creencias como ver al muerto te olvidas. ¿Han escuchado esas creencias, chicos? Cuando eras mocosito, te llevaban a un velorio y tú querías ver al muerto. No, 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 no veas, no veas. ¿Por qué? Te va a hacer mal, vas a volverte olvidadizo. Esas son creencias que tú lo vas a aprender. ¿Dónde? En tu familia. Vas a aprender hábitos como ordenar tu cuarto. En esto sí ha fracasado mi mamá. Porque yo te soy honesto, chicos, yo sí soy recontra. A mi mamá le reniega, no le gusta que sea desordenado. Y sí, soy honesto, soy desordenado. Porque si tú entras a mi cama, ya no, perdón, a mi cuarto, como profe de frente ya. Si tú entras a mi cuarto, es un desmadre total, ¿ya? Ahorita no estoy en mi cuarto porque estoy saliendo de clases de otra institución. Pero cuando tenga, aunque ya va a ser las clases presenciales, ¿no? Para enseñarte, hoy de verdad es un desmadre, todo botado por aquí. Mi boxer de elefantito con su trompa grande botado por aquí, mis medias por acá. Sí, de ordeno una vez al mes, pero me dura un ratito y luego todo desordenado. Mi mamá siempre, tienes que ordenar. Ya me da miedo entrar a tu cuarto pensando que una rata me puede asaltar. Así de exagerada, mi mamá dice que había ratas en mi cuarto por lo sucio que estaba. Y cada vez que quería salir, no me dejaba salir. No vas a salir hasta que me des su cuarto. ¿Ya has visto cómo está tu cuarto? Sí, mamá, tiene cuatro paredes. Ah, estás gracioso. No me vas a salir hasta que me ordenes ese chiquero. Y así a malas me tenía que ordenar para salir. Aprendes valores, sentimientos, como amar a los animalitos, por ejemplo, ¿no? Aunque yo, este sentimiento ya mataron en mí. Mi mamá mató este sentimiento, porque yo me recuerdo cuando era chiquito, yo me conmovía por los animalitos. Yo traía de toda mi casa, perritos, gatitos, pajaritos, hasta rata una vez, me recuerdo, había traído. Había, con mis compañeros, habíamos encontrado un nido de ratas, el chiquitito, hámster, la costumbre hámster. Que te gusta la rata, entonces, desde chiquito, profe. Sí, se me nota, ¿no? Pensábamos que éramos unos hámster y nos repartimos, ¿no? Y a ver, tú, para ti dos, y así nos llevamos. Yo alegre, inocente, mamá, mira, dos hámster. Hámster en toda la cabeza me ha terminado. Pásame esa cochinada. Toda la vida tú me traes. Y en verdad, pues yo traía perros callejeros que me seguían, más grandes que yo, estoy arrastrando a mi casa a la fuerza, le estoy haciendo meter. Mi mamá me gritaba, me pegaba. También he llevado caracol. Contaba de regreso a mi casa, un día lluvioso. Estoy a pocas cuadras de mi casa, en la pared había un caracol. Y en esas épocas estaba de moda Bob Esponja. ¿Has llegado a ver Bob Esponja? Tiene su mascota llamado Gary, ¿no? Que es un caracol que dice miau. ¡A un Gary! ¡Pobre Garycito, está solo! Ven, Gary, vamos a irnos. Yo voy a ser tu dueño. Pero como mi mamá iba a renegar, no le dije nada y lo puse en su jardín. Y mi mamá ama sus plantas. Hasta el día de hoy, ordénalo. Lo rienca. Le encantan las plantas hasta el día de hoy. Para que no me griten, no le dije, no, aquí vas a vivir, Gary, le puse en su jardín, ni para qué, jóvenes, a la semana siguiente, como plaga, Gary's por aquí, Gary's por allá, en la pared, en el baño, en la cocina, mi mamá ya sabía. Sí, miércoles, seguramente tú. Y así han matado este sentimiento. Entonces, no siempre te forman cosas bonitas en la familia, chicos, también te forman cosas malas, ¿no? Como mentir, cuando te tocan la puerta, ¿no? Está tu papá. Y tú vas, ¿no? Y le preguntas a tu papá y tú regresas de la puerta. Dice que no está. La típica. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿No has metido la pata? No. Entonces también aprendes cosas malitas ahí en la familia. Todo eso, jóvenes, forman la personalidad. Por eso se conoce el primer agente. En Indonesia hay una costumbre macabra. Por ejemplo, jóvenes, ahí no entierran a los muertos, sino los disecan como charque. Ahí estás viendo en tu pantalla, en la parte de abajo. Ahí no los entierran. Los disecan y todos sus muertos están en el sótano de las casas. Tú vas a esa comunidad de Indonesia. Entras a la salita y abajo en el sótano todos los cadáveres de las anteriores generaciones. Y así como nosotros tenemos nuestro día de nuestros muertos, ellos también tienen su día de sus muertos. Y los visten, los cambian, y ahí estás viendo, a ver, están poniendo un short, le van a poner una camisa y los sacan a pasear por la ciudad. Entonces todo eso, jóvenes, se aprende en la familia, pero también tenemos la escuela. Es otro lugar, es otro espacio donde aprendemos a socializar.
Y cuando digo escuela, chicos, me refiero a todos los niveles. No vayas a pensar que solamente estoy hablando de primaria. Escuela implica inicial, secundaria, superior, superior universitaria, superior no universitaria. Implica todos los niveles. A eso me refiero con escuela. ¿Qué aprendes en la escuela? Muchas cositas. Por ejemplo, con tus amiguitos aprendes muchas cositas. Con tus compañeritos aprendes muchas cositas. Por ejemplo, hablar palabras que antes no estaban en tu vocabulario. Yaraza, palta, goshu, mikin. ¿No es cierto? Esas palabritas empiezas a aprender con tus compañeritos. Aprendes valores también, te recuerdas de las palabras mágicas, ¿no? A ver, niñitos, vamos a aprender las palabras mágicas. Gracias, por favor, con permiso, por favor, no jodas, etcétera, etcétera. Todas esas palabritas mágicas te hacían aprender en la escuelita, ¿te recuerdas o no? Entonces aprendemos muchas cosas, valores, hábitos. Pero lo que principalmente aprendemos en la escuela, jóvenes, son conocimientos. Ojo con esto. Y han preguntado en un examen de admisión. Ha dicho más o menos, la pregunta era así. ¿Qué agente de socialización transmite información? Y estos giles habían marcado escuela. Yo estaba en el examen, porque siempre vamos al examen, chicos. Siempre que hay examen nos obliga, ¿no? A los profes de CEPRI allá. Y con un estudiante me encuentro y me dice, profesor, ¿qué sale acá? Y ahí dice la pregunta, ¿qué agente de la socialización transmite información? Yo le digo, ¿qué has marcado? Escuela, pe profe, en la escuela me dan información, en la escuela me dan datos. Y está mal, chicos. Yo ahorita no te estoy dando datos. Yo ahorita no te estoy dando información. Tu profesor Omar, el de estadística, no te está dando datos, no te está dando información. Tu misita de biología, la misita Miriam, o Aide, creo, no sé quién te enseña, no te da datitos, no te da información. Todos tus profesores de siempre lo que te estamos metiendo son conocimientos. Ojo, ¿eh? Es distinto la información del conocimiento. La información es algo simple, es algo sencillo. En cambio, el conocimiento es algo elaborado, estructurado, sistematizado, organizado, demostrado y comprobado. Está en otro nivel. Y eso es lo que yo te estoy dando. En este preciso momento, yo a ti te estoy introduciendo, yo te estoy metiendo. ¿Qué me estás metiendo, profesor? Te estoy metiendo conocimiento. Yo no te estoy dando datos, yo no te estoy dando información, lo que te estoy dando son conocimientos. Y no solamente yo, todos tus profesores de CEPRE, te estamos metiendo, volteando, te estamos introduciendo conocimientos, no información ni tampoco datos. Ojo con eso, chicos, ¿eh? Entonces en la escuela lo que aprendemos son conocimientos. ¿Cuál es la capital de Rusia? Moscú, ese es un conocimiento. ¿A qué es igual el área de un triángulo? Base por altura sobre dos, ese es un conocimiento. Y eso aprendes aquí en la escuela. Pero también, chicos, aprendemos ideologías. Esto es más en la universidad, jóvenes, es poco en los colegios. Pero si tú has llegado a conocer un profe en tu colegio que te ha hecho pensar, te ha hecho meditar, te ha hecho reflexionar, el mayor de mis respetos para ese profesor, porque son poquitos los profes, chicos, que te hablan de la realidad, te hacen pensar, te hacen reflexionar, te hacen filosofar. La mayoría te mete los conocimientos, no son como una esponjita y tú absorbes. Pero sí hay pocos profesores en el colegio que te hacen pensar, te hacen reflexionar, te hacen meditar. Y a eso se llaman, chicos, ideologías. Pero esto pasa más en la universidad. En el colegio es poco, pasa más en la universidad. Por ejemplo, yo antes de ingresar a la universidad era creyente, era cristiano, hasta era catequista en la iglesia de Ocopilla. No sé si acá hay chicos que viven por Ocopilla, ¿no? Del estadio Huancayo más arribita. Ahí era párroco el padre Gaspar, que ahora está viejito. Es italiano este padre, ¿no? Padre Gaspar, italiano. Ya está otro párroco, el padre Gaspar ya está descansando, viejito, pero buen tipo, buena gente. Yo era su monaguillo. Yo paraba en la sacristía. ¿Sabes qué es la sacristía? Detrás del púlpito, donde está la cruz, atrás hay un cuartito ahí donde se cambia, se viste, donde está la hostia, el vino. Yo paraba ahí, yo le alistaba, yo leía, yo limosneaba. Y mientras padre Gaspar daba su misa, yo estaba en el púlpito, en la sacristía, perdón, escuchando la misa, tomando mi vinito remojado con mi hostia. Eso ya hacía. Como había, el padre era italiano, chicos, de Italia, traía unos vinos, he buscado en todo Huancayo, no encuentro, te lo juro que no encuentro ese vino. Desde Italia venían unos vinos, pero qué ricos vinos, con las hostias remojando. Oye, qué rico, chicos, hasta el momento no encuentro ese sabor, es único, vino con hostia, pero este vino era italiano. Estoy comiendo, escuchando la misa, feliz, todo creyente, Jesús, Dios existe, Dios es amor, Jehová es mi pastor y nada me falta, feliz. Hasta que ingreso a la universidad y se me ocurre estudiar filosofía, ciencias sociales. Me llamaba la atención la filosofía, ¿no?
Y ahí, pues, chicos, los filósofos en su mayoría son ateos. Y en la universidad, sobre todo, son materialistas, marxistas, comunistas. Y ahí, pues, me lavaron el cerebro. Oye, ¿tú crees en Dios? Yo sí, yo creo en Dios. Dios está en mí. Yo te demuestro que tu Dios no existe. Y, chicos, los catedráticos, pero qué lujo. ¿Eh? Dios no existe por esto, por esto, por esto, por esto. Te explicaría, pero como no estamos en filosofía y el tiempo me va a cortar, solamente ahí te digo, chicos, te lo juro que me lavaron el cerebro, me hicieron leer a Carlos Mara, a Federico Enns, el papel de el trabajo y el papel de la transformación del mono al hombre, el capital, el manifiesto comunista, chicos, me han vuelto rojo. Yo sí me considero una persona roja, ¿no? Viva Sendero Luminoso, viva la guerra popular, todo eso te meten en la universidad. Por eso que la UNED fue la única. No, ese es el no case, ese es loco también. Por eso, jóvenes, que la UNESCO fue la única universidad en toda la historia donde el ejército ha puesto su cuartel, ¿no? O su base, y eso está prohibido porque la universidad es autónoma, chicos. Supongamos que la policía te está persiguiendo. Tú te metes a la universidad, joven, la policía no puede ingresar a la universidad porque la universidad es autónoma, es como un país independiente. No pueden ingresar, tienen su propia autonomía. Y esto ya viene de años, ¿no? Pero como en la UNSP, chicos, los profes eran rojos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el papá de Vladimir Cerrón, Jaime Cerrón, su mamá de Cerrón, así mi profesora, la señora Berta Rojas, él la conoce, así mi maestra, Rojas, la señora. Su hijo Vladimir Cerrón, otro rojazo, ¿no? Es que la tendencia es eso, pero chicos, ya te enseñan que el partido, el marxismo, la lucha de clases, la plusvalía, el proletario, eso te enseñan, eso te lavan el cerebro. Entonces, como había muchos jóvenes muy fuertes, el ejército ha puesto una base en la UNSP violando la autonomía, y esto queda en la historia. La UNSP es la única universidad en toda la historia de las universidades donde el ejército se atrevió a violar su autonomía y puso una base ahí en pleno. Donde está si tú conoces el puente de la universidad, hay un guayayo carhuancho, hay una estatua del logo de la UNSP, ahí estaba su cuartel, su base del ejército. Entonces, esto era fuerte en los 80, en los 90, y cuando yo era estudiante también era algo fuerte, pero no tanto como en esos años, y a mí también me lavaron el cerebro, que la lucha de clases, que el marxismo y todo eso, ¿eh? Y nos volvieron ateos. Yo me considero agnóstico, el agnóstico es el que ni niega ni afirma la existencia de Dios, yo hoy en día me considero eso, pero mis amigos sí, recontra ateos. Yo me recuerdo cuando salíamos de la universidad, habían estas señoras que regalan estas Biblias chiquititos de mano, Nuevo Testamento de pasta azul. No sé si alguno te ha regalado chiquititos, ¿no? Están regalando. Yo por cortesía, ya gracias, nomás, ¿no? Por respeto le recibo. Ya no creía en Dios. Y mis compañeros agarraban en su cara, ¿no? De la señora, en su cara, señora. En su cara, de la señora, la Biblia en la basura, ¿no? ¡Claro! Lo botaron y se fueron. Y esos, chicos, es la ideología. Son formas de ver el mundo. Son formas de comprender. Y eso pasa más en la universidad. Ojalá que cuando ingreses te laven también el cerebro y te hagan ver las cosas de otra manera. Pero también tenemos la comunidad, jóvenes, que es el entorno donde vivimos. Ahí también aprendemos muchas cosas, pero más que aprender, jóvenes, reforzamos en la comunidad. Es un agente reforzador, así le llaman, chicos. ¿Por qué? Porque refuerza lo que se supone que has aprendido en la familia y en la escuela. Y si tú no has aprendido lo que se supone deberías de haber aprendido en la familia y en la escuela, la comunidad te hace aprender a mal. Por eso se llama, chicos, un agente reforzador. Por ejemplo, ahí estás viendo en Indonesia, otra vez Indonesia, jóvenes, allí tienen la costumbre de amputarse un dedo por cada familiar que muere. Ahí estás viendo, si no me crees, ¿eh? Ahí estás viendo tu pantalla. Mira, esa señora en la mano derecha tiene todos los dedos amputados, menos el dedo gordito. En la mano izquierda por lo menos te quedan 3 dedos. Allá tienen la costumbre que por cada familiar que se te muere, en señal de dolor, en señal de luto, tienes que amputarte un dedo y seguramente duele. ¿Dónde te enseñan esto? En la familia. De chiquitito te dicen, hijito, mira, cuando me muera yo, tu papá, tu abuelita, tienes que cortarte el dedo, eso es sinónimo de dolor. Ya, ¿qué pasa si tu mamá muere y no te quieres cortar el dedo? Porque de hecho hay que tener valor para cortarte el dolor que vas a sufrir. Ya, pero murió tu mamá y no te da la gana de cortarte el dedo. ¿Qué hace la comunidad, joven? Refuerza. ¿Cómo refuerza? A través de la presión. ¿Y cómo te van a presionar? Van a hablar mal de ti. Ay, mira, qué mal hijo. Su mamá muerto no se ha cortado el dedo, te van a ver mal, ¿no? Van a rumorear de ti. Yo te pregunto, ¿será bonito que te miren mal, que hablen mal, que rumoreen de ti? No. Entonces, si no quieres que tú, córtate el dedo, pues. Entonces, a malas tendrás que cortarte el dedo si no quieres recibir la presión de la
comunidad. Por eso se dice que la comunidad es un agente reforzador. Pero también nos enseña a jóvenes a relacionarnos con instituciones, porque en la comunidad hay instituciones y con esas instituciones tenemos que aprender a relacionarnos. Por ejemplo, para que des tu examen a la UNCP, tienes que enviar tu partida de nacimiento. Tienes que ir a la municipalidad de tu distrito a gestionar tu partida de nacimiento. Y yo te pregunto, ¿la partida, la municipalidad es o no una institución? ¿Sí? Y tú tienes que aprender a relacionarte con esa institución, cómo pedir, qué formato tienes que presentar, qué solicitud, cómo vas a expresarte, cómo vas a manifestarte para pedir. Te van a pedir tu certificado de estudio. Tienes que ir a tu colegio es otra institución. Y tienes que aprender a relacionarte con tu colegio, cómo pedir, cómo vincular. Te van a pedir DNI, y si no tienes, tienes que gestionar en RENIEC. Tienes que ir a RENIEC y gestionar. Tienes que aprender a relacionarte con las instituciones para que tengas tu DNI. Te van a pedir un pago al Banco de la Nación. Tienes que ir al banco, hacer tu colita. Y ahí tienes que aprender a relacionarte. Por ejemplo, tienes que hacer cola. ¿Qué pasa si tú te metes al caballazo? Ahí la comunidad te presiona. Oye, ¿qué te pasa? Respeta, ¿no? Entonces, por eso, chicos, se dice que la comunidad nos enseña a relacionarnos con instituciones. Siempre te vas a relacionar con instituciones. Siempre, joven, siempre nos vamos a relacionar con instituciones. Y tienes que aprender a relacionarte con esas instituciones. ¿Y dónde aprendes eso? En la comunidad. Y por último, tenemos pues los medios de comunicación, llamado también el cuarto poder, porque tienen un poder, jóvenes, para influenciar, en este caso, pues en las actitudes de las personas, como los famosos psicosociales, como la mocosa de la niña del humo. ¿Te recuerdas, chicos, en plena pandemia, cuando Martín Vizcarra era nuestro presidente? Todos los días, señores, no salgan de su casa, la pandemia. ¿Acaso le hacían caso? Nada, la gente salía, ¿no? Hasta que se volvió viral ese video de esa mocosa que estás viendo en la parte de arriba de tu pantalla. Esto pasó en una radio evangélica en Lima, una mocosa. Estaba siendo entrevistada por un pastor y la mocosa decía que había hablado con Dios, ¿no? Diosito me ha dicho, yo he hablado con Diosito. Diosito me ha dicho, tal día, tal fecha, va a salir un humo y va a matar a todos los que andan en la calle. Ese día todos métanse a su cama. Y esta vaina, chicos, mira cómo se volvió viral. Por el WhatsApp, por los medios de comunicación. ¿Has escuchado? Yo me imagino que sí, ¿no? A mí me ha llegado como 10 veces este video de esta mocosa, seguramente a ti. Tal fecha, no recuerdo, era un sábado, un viernes, creo, ¿no? Que no tenías que salir de tu casa porque supuestamente iba a aparecer un humo y ibas a mancar si es que estabas caminando por ahí. Jóvenes, llegó ese día y aunque no lo creas, gran parte de la población del Perú no salió. Mira el poder que tienen los medios de comunicación. A mí me llegó el humo, profe, el humo de Babilonia. No, ese era un pedo, no era el humo de Babilonia, era un gas. Entonces, eso, chicos, es el poder que tiene, ¿no? Entonces, no sé si te llegó ese video. Y Huancayo también tiene su psicosocial, la famosa sirenita de Huaytapallana. No sé si lo has escuchado. Estoy hablando del 2008, 2009. Yo era niñito, tú ni nacerías, pues tú estarías colgado en los testículos de tu papá, seguramente. No estarías por ahí colgado en los testículos. Entonces, si no me crees, pregunta a tus papás o a personas mayores. Yo era niñito, me recuerdo, ese año, jóvenes. Era un psicosocial, una supuesta sirena que habían encontrado en el Nevado Huaytapallana, en la laguna. Y en realidad no existía, simplemente era un rumor de unos estudiantes de psicología de la UPLA. Bueno, en psicología estudian lo que es socialización, por el tema que hemos hecho la semana pasada. Y una de las manifestaciones de la socialización es el rumor. El rumor es un chisme, pues son comentarios sin base, sin fundamento, que se extiende y va creciendo como bola de nieve. A eso se llama rumor. Y su profesor, pues, su profesor de psicología social les dijo, jóvenes, su trabajo va a ser crearme un rumor. Cuanto más grande sea el rumor, más notas les voy a poner. Y a estos estudiantes de psicología se les ocurre la idea de crear una supuesta sirena. Se van a una tienda cerca de la UPLA, piden una bebida y ahí empiezan a hablar. Seguramente la señora de la tienda, los que pasaban, habrán escuchado. Oye, escuchado, hay una sirenita. Dicen capturar una sirena en el Huaytapallana, la están estudiando. Chicos, para las 6 de la tarde, y no te miento, ¿eh? Yo era niñito, asustado. Todo Huancayo paralizado de una supuesta sirena. Oye, escuchado la sirena. Si dice hay una sirena, la han capturado, está en el Huaytapallana, lo han traído a Huancayo. Jóvenes, al día siguiente, los medios de comunicación difunden más esto y alarman más. Betty Chamorro, 1550, Radio Huancayo, se prestan para la cochinada. Señores, esta mañana nos informan que han capturado una sirenita en el Huaytapallana.
Oye, y la gente, chicas, chicos y chicas, la gente se presta para la cochinada, ¿no? Oye, la gente, ¿qué basura, qué porquería es? Y exagera. Oye, habían personas que se dieron el tiempo de gastar su plata y llamar a la radio. Señorito, sí existe. Yo le he visto, yo le he visto, señorita. Está en una pecera, yo le he visto, está en la UPLA. Llama a otra señorita. Yo he hablado con la sirenita. La sirenita me ha dicho que si no le devolvemos, el Huaytapallana se va a desmoronar, todo el lago va a desbordarse, todo Huancayo va a desaparecer. A mí me ha dicho eso, señorita. Oye, chicos, mira cómo para el rumor, la gente se presta para la cochina, inventa cosas que no hay. ¿De qué Y color así era todo el la sirena, mundo, profe? no sé, todo el mundo con zozobra y que la sirena y los medios de comunicación, en esta mañana nos informa que la sirenita está en las instalaciones de la UPLA, todos se van a la UPLA. Van a la UPLA, no hay nada. Leo, no, ahora nos informa que la han trasladado a la Universidad Continental, ahí está siendo examinada, todos, no hay nada. Ah, no, ahora está en la universidad, nos manifiesta que en estos precisos momentos está siendo violada por los estudiantes de medicina, a la sirenita. Todo el mundo se va al lunes y no había nada. Y resulta que no había nada, pues chicos, no. Ese era un psicosocial. Y si no me crees, pregúntale a personas mayores. De repente también habrás vivido en esas épocas. No lo sé. Entonces, por eso, jóvenes, que a los medios de comunicación se les llama el cuarto poder, porque tiene ese poder de difundir en masa una información, porque estos sí te dan información. Entonces, en esta pregunta de admisión, cuando dice qué agente transmite información, la respuesta, chicos, son los medios de comunicación. La escuela no te da información, la escuela te da conocimientos. Los medios de comunicación te dan información. Algo simple, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, acaba de fallecer la reina Isabel II de Inglaterra. Ya, esa es una información, algo simple, ¿no? Algo sin mucha estructura, en cambio el conocimiento, sí, pues no es algo organizado, sistematizado, demostrado, comprobado, está en otro nivel el conocimiento. Pero también te informan cultura, chicos. Por ejemplo, hace unos años atrás estaba de moda unos negritos que bailaban, ¿no? Con un ataúd, ¿te recuerdas? Antes de la pandemia o en plena pandemia, creo. En Ghana, creo, en África, allá tenían una costumbre de enterrar de una forma alegre, con banda, con música. Y unos negritos bailando, danzando en el ataúd. ¿Te recuerdas? Chicos, yo te pregunto, ¿eso será cultura? ¿Esa forma de enterrar a los muertos será cultura? Sí, sí es cultura. Es una cultura que no es peruana, es de Ghana, de África. ¿Cómo demonios llegó hasta aquí, hasta el Perú? Hubo reportajes, no sé si has visto, ¿no? Hubieron reportajes, habían stickers en WhatsApp con estos negritos bailando. ¿Cómo llegó aquí? Gracias a los medios de comunicación. Porque eso hacen los medios de comunicación, proporcionan información, pero también proporcionan cultura. Como el K-pop. Aquí hay muchas chicas fanáticas del K-pop. Maricruz, ¿te gustan los K-pop? ¿Los raritos te gustan? ¿Estás ahí, Mari? No, profesor, no me gusta, no me agrada su música. ¿Cuántos años tienes? Si eres chibolito de repente, ¿cuántos años tienes, Mari? 19. Ah, es promoción COVID, pues, ¿no? Sí. ¿Y no te gustan los BTGs? En tu época estaba de moda los BTGs, ¿eh? Esa generación, los Me BTGs, gustas tú, profe. las BTGs. Esa voz de aguantado, Sebas. ¿Así es tu voz o estás aguantado? A ver, sácame de dudas, ¿eh? Parece que Estoy estás gordito, gimiendo. profe. Ya, chicos, entonces muchos de ustedes son chiquitines, ¿no? A otros ya son maduritos, o sí, maduritos. Entonces, los chiquitines como Maricruz, los Pulpines, la mayoría son fanáticos, los BTGs, los BTGs. El K-pop es cultura, jóvenes, y aunque no lo creas, sí es cultura. Profesor, es cultura. Sí, es cultura, pero es cultura moderna. Creo que apenas tiene 30 años de antigüedad, más no tiene, pero es cultura. El K-pop, que es de Corea, ¿cómo demonios llegó hasta aquí el Perú, al otro lado del mundo? Gracias a los medios de comunicación. Pero también los medios de comunicación, chicos, orientan nuestra opinión pública, y eso lo hemos visto en las últimas elecciones presidenciales, cuando Keiko Fujimori y Pedro Castillo salieron a la segunda vuelta. En las primeras semanas de las elecciones, chicos, después de la primera elección, ya para la segunda vuelta, las primeras encuestas a Castillo le daban un 56% y a la mafiosa ladrona corrupta asquerosa de Keiko Fujimori apenas le daban 16%. Prácticamente Castillo le iba a ganar y de lejos, de lejos, de lejos, de lejos, de lejos, las primeras encuestas para la segunda vuelta.
Pero tú prendías los medios de comunicación, chicos. Mira, qué asquerosos son los medios de comunicación. Mira, los poderosos, y Keiko Fujimori está metido, se codea con estos mafiosos, con estos poderosos como los Romero. ¿Sabes quiénes son los Romeros? Dueños de la empresa Gloria, dueños del BCP, dueños de Interbank y otras empresas más. Una familia adinerada que hace lo que le da la gana en el Perú, no paga impuestos. Y estos poderosos, chicos, hacen lo que les da la reverenda gana con nuestro país. Entonces, entre Keiko Fujimori y Castillo, a los Romeros les convenía Keiko Fujimori. Porque ya con su padre, con el otro ladrón, Alberto Fujimori, ya antiguamente habían negociado, había sobornos, había una asquerosidad entre Fujimori, Alberto, padre, y Dionisio Romero, el dueño de Alicorp, de Interbank, del BCP y de la empresa Gloria. Entonces, como ya estaban metidos en la asquerosidad, Dionisio Romero decide apoyar pues a Keiko Fujimori. Y como tenía tanta plata, chicos, han visto en el informe, yo no estoy mintiendo, busquen en el internet, Dionisio Romero le ha donado más de 200 millones de dólares para la campaña de Keiko Fujimori. Yo te pregunto, ¿por qué lo ha hecho? ¿Porque es buena gente? Este señor simplemente pues sabe pues que Keiko Fujimori iba a velar sus intereses. Que cuando ingrese al poder, cuando tome el poder, Keiko Fujimori iba a devolver esos favores. ¿Tú crees que es gratis? Dionisio Romero, esa cantidad de dinero, ¿tú crees que le está dando gratis? No, es a cambio de algo. Y si Keiko Fujimori ganaba, chicos, pecoso hubiese hecho en contra de todos los peruanos, a favor de estos mafiosos, a favor de Dionisio Romero. Entonces, no solamente con Dionisio Romero, Keiko Fujimori está involucrado con la mafia más fuerte, la más poderosa del Perú, y esta mafia domina los medios de comunicación. Bien asquerosos, chicos, bien asquerosos, imparciales han sido que tú prendías la tele todos los días, mañana, tarde y noche, los periódicos, todas las portadas, el comunismo, que Castillo, que vamos a hacer Venezuela, pobreza, nos van a quitar nuestras tierras, el Estado te va a quitar tu vaquita, te va a quitar tu chacrita, te metían miedo como este maricón del violador, acusado por violación de Beto Ortiz, ¿no? Todo su programa. ¡Qué Castillo! ¡Qué terrorismo! ¡Qué comunista! ¡Vamos a hacer como Cuba! ¡Vamos a hacer como Venezuela! Y de Keiko Fujimori no decían absolutamente nada, como si esta mujer estuviese limpia, tremenda, mafiosa. Esta mujer está recontra manchada y de ella no sacaban absolutamente nada. Investigaron toda su vida de Pedro Castillo y no encontraron nada. Y como no había nada, pucha, Pedro Castillo está limpio. Entonces, ¿cómo nos agarramos? ¿A quién es su amiguito? Vladimir. Y como Vladimir sí tiene sus asquerosidades, con Vladimir, no, Vladimir, que Castillo es títere de Vladimir, Vladimir es un mafioso, los dinámicos del centro y toda la vaina, chicos. Todo eso tú lo mirabas en los medios de comunicación. Incluso interrumpían la programación, jóvenes, sábados y domingos. Keiko Fujimori apareció 3 veces en Eso es Guerra. ¿Te recuerdas? No sé si has visto. Sábados y domingos, tú estabas viendo tu Rosa de Guadalupe, cortaban la transmisión para transmitir el meeting de Keiko Fujimori. Todos los canales, de manera simultánea. Y todos los días los periodistas, Cuarto Poder, Panorama, que el comunismo, que Castillo, la sin razón, y ahí Castillo baja, baja, y la mafiosa de Keiko, por el miedo que nos metían los medios de comunicación, subía, subía, y prácticamente, chicos, a la segunda vuelta han empatado. ¿Sabes por cuántito le ha ganado Castillo a Fujimori? Por 70,000 votitos, y 70,000 votitos, para que tengas una idea, es la población de Chilca. Todo Chilca, solamente Chilca tiene 70,000 habitantes. Por esa cantidad de votos, Keiko Fujimori le gana a Castillo. Prácticamente jóvenes empatados. Lo que inicialmente tenía 56% y Keiko tenía 16%, prácticamente empatados. ¿Quién ha hecho eso? Los medios de comunicación. ¿Te das cuenta el poder que tienen los medios de comunicación? Moldean las actitudes. Y aquí en los medios de comunicación, el Perú, jóvenes, es realmente asqueroso. No son profesionales. Un verdadero profesional agarra palos a los dos. A ver, si Pedro Castillo tiene sus cochinadas, ya hay que reventarle. Pero la otra también, y en los medios de comunicación hemos visto que se han parcializado asquerosamente a favor de un candidato y en contra de otro. Y hasta ahora siguen jóvenes, no les cae Pedro Castillo. Cuando subió el dólar, ¡ay, que es un inepto, es un burro! Y hasta ahora siguen metiendo presión. Tú prendes la tele y los medios de comunicación, que Pedro Castillo es un burro, es un inepto, no sabe gobernar, hay que sacarlo del gobierno. Chicos, esos son los poderosos que quieren. Utilizan los medios de comunicación. Y tú, como imbécil, pues, haces caso a lo que los medios de comunicación te dicen. Cuando subió el dólar, un escándalo. ¡Qué maldito Castillo! Chicos, los precios que ha subido no es por Castillo. Esta es una crisis a nivel mundial. Para su mala suerte de Castillo, le ha tocado. Y esta inflación está a nivel mundial.
Y aún así estamos bien. A ver, compara los precios en Chile, en Argentina. Esos están fregados. ¿Pero acaso los medios de comunicación te dicen eso? No. La culpa es Castillo. La culpa es Castillo. Castillo es el culpable. Todo es Castillo, Castillo. Te meten esas ideas. ¿Por qué no te dicen que somos el segundo país con mayor crecimiento en Latinoamérica el año pasado y este año? Y si no me crees, buscan el CEPLAN ha hecho este estudio en Latinoamérica. A pesar de la crisis de la inflación, somos el segundo país con mayor crecimiento económico después de República Dominicana. Ni Chile, ni Brasil, ni Argentina tienen esa posición, nuestro país. Pero los medios de comunicación no te dicen eso. Entonces, los mafiosos, jóvenes, los poderosos, no quieren que Castillo esté en el gobierno. Simplemente están quitando y poner a su gente, a los corruptos, los mafiosos, para que sigan gobernando. Pero esa es otra historia. Pero Castillo tampoco está tranquilo, ¿no? Ya está saliendo sus cochinadas. Ya, por idiota, no va a durar, ¿no? Ya durará 12 años, pero estos lo van a sacar por las estupideces, la corrupción que también está haciendo. Siguiente punto que vamos a hablar. Bueno, acá también, aparte de moldear la opinión, moldean nuestras actitudes, nuestros estilos de vida. Por ejemplo, ¿no? En el TikTok, por ejemplo, tú ves que unos jóvenes se van a chupar, se reúnen con sus amigos y en una jarra ponen gomitas, caramelitos y le meten su alcohol. ¿Han visto eso, jóvenes? ¿No? Sus famosas fiestas. En TikTok han visto, ¿no? Ponen una jarra enorme, ponen caramelos, gomitas, gomitas, golosinas, golosinas, y luego trago, trago. Tú también haces lo mismo. Te das cuenta, mira cómo los medios de comunicación te enseñan estilos de vida. Como la fiesta semáforo que hace un tiempo estaba de moda, no sé si te recuerdas. Hacían unos tonos y ahí ibas con pulseras de color. Si ibas con pulsera de color rojo, significaba que estabas comprometida, que ibas a ser fiel, que no iba a pasar nada, solamente ibas a divertirte lo sano. Si ibas con una pulsera amarillo, estabas en ver, ¿no? Si había un chico que te gustó, te lo agarrabas, y es que no, normal, todo tranquilo. Y si es que ibas con una pulsera verde, le trabas a todo, estabas dispuesto a todo. ¿Te recuerdas? Esto apareció la fiesta de Marvin en México. Y en las redes sociales llegó al Perú, y en el Perú en un momento también se puso de moda todo el mundo con su fiesta de semáforo. Eso hacen los medios de comunicación, tienen ese poder de influenciar y enseñarnos estilos de vida. Siguiente punto, vamos a hablar sobre los tipos de socialización. Cuando te dice tipos de socialización, chicos, te está hablando, pues, maneras de cómo socializamos, y hay tres tipos. La primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es todo lo que tú aprendes. Así de simple, chicos, sin considerar tu edad, ni el lugar, ni el momento, todo lo que tú aprendas se considera socialización primaria. Por ejemplo, en un examen de admisión plantearon, Alberto es un catedrático, a sus 80 años aprendió un nuevo idioma. ¿Qué tipo de socialización es? Todos marcaron terciaria. ¿Por qué terciaria? Para que está viejito, ya profe, 80 años. Y jóvenes, no se refiere terciaria a la última edad. Primaria, a tus primeros años de vida. Y la secundaria no se refiere, pues, a tus años intermedios. Quítate esa vaina de la cabeza porque muchos piensan así y se están confundiendo. La primaria, jóvenes, se refiere a todo lo que tú aprendas independientemente de tu edad. Independientemente del lugar, todo lo que tú aprendes es socialización primaria. Entonces, esta pregunta, Alberto, es un catedrático que a sus 80 años aprendió un nuevo idioma, la respuesta era primaria, porque primaria es todo lo que tú aprendes, creencias, costumbres, valores, y esto principalmente lo vas a aprender en la familia, en la escuela, prácticamente ahí aprendemos todo, prácticamente todo, pero no todo. Entonces, la primaria, chicos, es todo lo que se aprende. Por ejemplo, en tu familia has aprendido valores como la honestidad. Si tú estás en tu salón en el colegio y ves que tu compañero hace caer el celular y nadie más lo ha visto y tú eres la única persona, ¿lo devuelves o no lo devuelves? Sí o no. Entonces, esa es la socialización primaria, ¿no? Es lo que has aprendido a lo largo de tu vida, creencias, costumbres, valores. La secundaria, jóvenes, es el poner en ejecución, es poner en práctica. Ya aquí el ejemplo está mal. Lo que te dije, eso del celular, aquí se aplica. Ya, por ejemplo, tú estás en el salón, ves un celular que se cae de tu compañero, tú le pasas la voz, compañero, toma, tu celular se te ha devolvido, o se te ha caído, le estás devolviendo. A eso se llama la socialización secundaria, cuando tú pones en práctica lo que has aprendido. Y eso es lo que has hecho, ¿no? En este momento, ¿qué has hecho? Has puesto en práctica lo que has aprendido. A eso se llama socialización secundaria. Es ejecutar lo que hemos aprendido. Por ejemplo, 5 años en la universidad yo aprendí muchas cosas, chicos. 5 años de mi vida he aprendido muchas cosas. Pero, ¿para qué he estudiado 5 años en la universidad? ¿Sabes para qué, jóvenes? Para mis conocimientos que he aprendido en la universidad, ponerlos en práctica en este momento. En este momento, yo con ustedes estoy practicando una socialización secundaria. Estoy poniendo en práctica todos los conocimientos que en la universidad me han enseñado. En la universidad me han enseñado, vas a enseñar así,
Me han enseñado escuelas pedagógicas, métodos didácticos, materiales didácticos. Me han enseñado muchas cositas. Todas esas cositas que aprendí en la universidad, ahorita estoy poniendo en práctica con ustedes. Y a eso se llama, chicos, la socialización secundaria. Si tú ingresas a medicina, 7 años de tu vida vas a estudiar en la universidad, vas a aprender muchas cosas. ¿Para qué? Para que en un momento de tu vida lo ejecutes. Por ejemplo, cuando ya estés laborando, cuando ya seas un profesional y ya estés laborando, ahí estás ejecutando todo lo que has aprendido en tu vida. Esa es la socialización secundaria. Me dejo entender, chicos, la primaria es todo lo que se aprende. La secundaria es poner en práctica esa cosa que he aprendido. Por ejemplo, has estudiado 6 años primaria, 5 años secundaria, 11 años de tu vida, más 5 años de tu SEPRE, ¿no? ¿Cuánto sería, chicos? 11 más 5, 16 años de tu vida estás estudiando. ¿Para qué estás estudiando tanto, joven? ¿Sabes para qué? Para que en algún momento todos tus conocimientos puedas ponerlo en práctica en tu vida. Por ejemplo, en tu examen de SEP. Por ejemplo, en tu examen de admisión. Cuando tú te sientes a dar tu examen de admisión, ahí vas a poner en práctica todos los conocimientos que has aprendido desde inicial hasta tus 5 años de SEPRE que has estado. Y a eso, chicos, se llama la socialización secundaria, es poner en práctica lo que he aprendido. En cambio, la terciaria son las personas que tienen que empezar de nuevo. Es como tu CPU, ¿no? Que está fallando. Cuando está fallando, ¿qué haces? Le metes el dedo, ¡plag! Para que se reinicie y empiece de nuevo. Algo similar pasa, chicos, con la socialización terciaria. Se llama así porque tenemos que empezar de cero, absolutamente de cero, jóvenes. Tenemos que empezar de cero. ¿Quiénes se encuentran aquí? Los migrantes. Ya, los migrantes. Por ejemplo, repito, te vas a Italia, ¿no? Te ganas una beca para estudiar Italia. Serías Gil si no aprovechas. Te vas a Italia y ahí vas a empezar de nuevo, jóvenes, porque la sociedad italiana es totalmente distinta a la sociedad peruana. Tienes que aprender nuevas creencias, nuevos valores, nuevos hábitos, nuevas costumbres, hasta nuevo idioma. A eso se llama la socialización terciaria, cuando una persona empieza de nuevo. Y aquí también están, chicos, los reos, los presos, los delincuentes, que están en la cárcel, ¿para qué? Para reformarse. ¿Por qué existen las cárceles, jóvenes? ¿Cuál es la razón de existir de las cárceles? Las cárceles son reformatorios. Entonces, si esta persona, por ejemplo, robó un banco, ¿por qué ha robado un banco, chicos? Ha robado porque no aprendió principios. Porque si este delincuente en la casa, en la familia, hubiese aprendido principios, no hubiese robado. Y como no aprendió, hay que meterlo a la cárcel para que aprenda malas, ¿no? Para que empiece de nuevo. Por eso se llama socialización tercera, empezar de nuevo. Entonces, le meten a la cárcel, chicos, para que empiece otra vez de cero. Se supone que él debió aprender la honestidad de chiquitín, en su casa, pero no aprendió o no lo enseñaron. Por eso es que ha robado, caso contrario, no hubiese robado. Y como no aprendió, a malas le tenemos que hacer aprender, le metemos en la cárcel, le metemos sus 10 años de cárcel. Para nada debe ser bonito, ¿no? Que te quiten tu libertad. 10 años encerrado. En esos 10 años va a meditar, va a reflexionar que no se debe robar, que robar es incorrecto. A eso se llama socialización terciana, chicos, ¿no? Empezar de nuevo. Estos delincuentes van a empezar de nuevo. ¿Por qué está en la cárcel? Mató. Mató a un ciudadano. ¿Y a por qué mató jóvenes? Porque no aprendió principios ni valores. Porque si hubiese aprendido principios y valores, no hubiese matado. Pero como no aprendió, tiene que aprender. Y lo metemos a la cárcel para que en los años que esté encerrado recapacite y reflexione que matar es malo, que matar es incorrecto, que no debió de matar. Entonces, quitándole su libertad, va a aprender que matar es malo. Y a eso, chicos, se llama la socialización terciaria. También se le llama resocialización, o sea, empezar de nuevo. Repito una vez, la primaria es aprender. Cada vez que cualquier cosa que tú aprendes, costumbres, creencias, que aprendes, primaria. Pero ¿para qué aprendes tanto, chicos? Para que algún momento de tu vida ejecutes. ¿No? Para que algún momento ejecutes. Por ejemplo, ya se acerca el octubre, ¿no? Mes del Señor de los Milagros. A ti te han enseñado de chiquitito, tu abuelita, hijito, el Señor de los Milagros. Y hasta ahí, primaria. Es la socialización primaria, lo que has aprendido. A orar, a querer, a respetar al Señor de los Milagros. Llega octubre, ¿qué tienes que hacer? En procesión tienes que vestirte de moradito, cargar el anda. Ya, eso sería socialización secundaria, porque ahí estás poniendo en práctica tu fe que te han enseñado en la primaria. Estás ejecutando tu fe, lo que has aprendido en la socialización primaria. Y la terciaria, repito, son las personas que tienen que empezar de nuevo. Otra vez tienen que empezar. Esos son los 3 tipos de socialización. Y para finalizar, chicos, ya vamos a hablar aquí sobre la socialización en la adolescencia. ¿Sabes por qué? Porque aquí ocurre algo peculiar, algo específico con el adolescente. Muchos de ustedes ya siguen siendo adolescentes, otros ya son jóvenes, pero ya estás casi por ahí, ¿no?
¿Saben por qué, jóvenes? Porque con el adolescente ocurre algo especial. Resulta que el adolescente tiene una crisis de identidad. ¿Ya? El adolescente tiene una crisis de identidad fuerte. Se avergüenza, es alienado. ¿Sabes a quién se le llama alienado? Se llama alienado a la persona que siente vergüenza de su cultura y adopta cultura de otros lugares, de otros países. A eso se le conoce como el alienado. Y el adolescente recontra alienado. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes sinceramente baila su santiaguito? Baila su tunantada, baila su guaylas, ¿no? Y no se arrocha. Cuando hay una fiesta, baila, se pone zapate, mételo ya, sácalo. Así como nuestra amiga Maricruz con su atuendo típico. Lo que me gusta de los jaujinos es su elegancia, eso es lo que me gusta. Su vestuario es bien elegante. El carnaval, por ejemplo, el jaujino con su ternito, ¿no, Maricruz? Su ternito, su sombrerito. ¿Eso hacen allá en tu zona, Maricruz, el carnaval? Claro, claro, profesor, en los meses de febrero. Elegante, a mí me gusta. Tiene un aporte, ¿no? El jaujino con la mano en la cintura, sacando el pecho, la mirada en el cielo, con su ternito, su pañuelo blanco, su sombrero. Elegante. Elegante se le ve a los jaujins. Y a las mujeres también, ¿no? Con su atuendo hasta abajo. Entonces, el adolescente es alienado, sobre todo en los colegios. Ah, ¿no? Por ejemplo, cuando van a bailar una danza típica, es aniversario de tu colegio, y te, chicos, por aniversario del colegio, vamos a danzar una danza típica. No quieren bailar. ¡Ah, qué asco! ¿No? Un guainito, por ejemplo, escucharse una Flor Pucarina, escucharse a una Susan del Perú. ¡Ay, no, qué asco! ¡Ah! Eso es de cholos. ¡Ah! Eso es de indios. ¡Ah! El adolescente así de estúpido es, ¿no? Aliena, es alienadito y siente vergüenza y desprecio por su propia cultura. Pero es algo estúpido. ¿Cómo demonios vas a sentir vergüenza por tu cultura? ¿Cómo vas a sentir repugnancia por tus costumbres, tus tradiciones? Y el adolescente es así. Para bailarse un guainito, ay no, se avergüenzan, ay no, ¿cómo? Y eso lo notas en las fiestas, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un cumpleaños en la casa de tu amiguito. ¿Con qué empiezan? Con rock, ¿no? Rock, soy tu rock alternativo, tu rock pesado. Luego ya van suavizando, van poniendo cumbia, no, reggaetón, luego cumbia y terminan con guainito, ¿no? Al final, cuando están guascos, ahí recién cuando estás embriagado, pero así sano no quieres bailar. Entonces, el adolescente, chicos, es muy alienado, es muy recontra alienado. La música, su K-pop, el reggaetón, eso sí lo escuchas. Cuando eso debería darte vergüenza, porque las palabras son denigrantes, ¿no? Porque el reggaetón, ay, pero es pegajoso, y perras hasta el piso. No sé si te has dado el tiempo de examinar esas letras vulgares, sexuadas, que tienen esas letras denigrantes para las mujeres, pero lo bailas. Pero un guainito que es recontra más decente, es más original, más auténtico. Ay, no, ¿cómo voy a bailar? No, ay, no. Ah, esos son para llamas. Esos son para indios. Esos son para cholos. Así de estúpido es el adolescente. Se empieza a alienar. Pero tiene que acostumbrar, jóvenes. Si bien es cierto, el adolescente es rebelde, es cuestión de tiempo, terminas adaptándote. Como mi primo, yo me recuerdo cuando era niñito, mi primo, no, que el rock, que el rock. No hay mejor que el rock. Para él, chicos, el rock estaba en otro nivel, y se vestía como rockero, y no había otro género mejor que rock. Ahora que ya es adulto, ¿no? La otra vez voy a un compromiso familiar, y yo era chiquito, él era joven, era adolescente, ahora yo que estoy ya más grandecito, él está adulto, le encuentro pues en una fiesta familiar bailando cumbia, ¿no? Lérida, ¿no? Está bailando Lérida, y yo le digo, oye, ¿y el rock? ¿Y el espíritu del rock? Se ríe, pero no, eso era antes. Y eso va a pasar contigo, si tú de repente eres fanático, oh, no, que el rock, profesor, que esto, que, o el pop, o el rap, profesor, el rap. Eso es ahora, vas a ver que con el tiempo te vas a terminar adaptando. Ya más adelante vas a empezar a escuchar lo que nunca antes en tu vida pensabas escuchar, cumbias. No, guainitos, vas a empezar a escuchar, y justamente porque eso se da un rol adaptativo dentro de la sociedad. Entonces, el adolescente joven se rehúsa a adaptarse a la sociedad, pero es cuestión de tiempo, tarde o temprano va a terminar adaptándose, y mientras tú te adaptas, la sociedad te exige roles, y también te exige normas. Normas, ya sabemos, ¿no? Las morales, las religiosas, las jurídicas, las sociales. Pero la sociedad también quiere que tú cumplas roles. ¿Qué cosas son los roles? Son papeles que vas a desempeñar. Por ejemplo, en este momento estás desempeñando un papel. ¿Qué papel estás desempeñando? El papel de estudiante. Yo me imagino que ahorita estás sentadito, escuchando, tomando apuntes, papel de estudiante. Más tardecito, de repente vas a encontrar con tu enamorado, con tu mamá, vas a cumplir el rol de enamorado, ¿no? Tu mamá te dice, hija, ayúdame, por favor.
y empiezas a lavar, a trapear, estás cumpliendo el rol de hija. De repente ya tienes mayor de 18 años, este octubre vas a cumplir un rol de ciudadano, ¿no? Luego, más adelante, cuando tengas tus hijos, vas a cumplir el rol de padre. Y así, chicos, siempre a lo largo de nuestras vidas vamos a desempeñar roles. ¿Y qué cosas son los roles? Son papeles que la sociedad nos asigna. Y todos estos papeles, jóvenes, en términos generales, se puede dividir en dos grupos. Los roles adscritos y los roles adquiridos. ¿Cuál es la diferencia? El rol adquirido son todos los papeles que tú asumes voluntariamente, porque así lo quieres, porque así lo deseas. En cambio, el rol adscrito, chicos, es todos los papeles que asumes involuntariamente, sino que te obligan a hacerlo. Tú no quieres, pero ya por obligación, por presión lo haces. Esa es la diferencia entre un rol adscrito y un rol adquirido. A ver si me has entendido. Yo te digo un ejemplo, tú me dices qué tipo de rol es. Si yo digo, todos los lunes el auxiliar del colegio nos obliga a cantar el himno nacional, ¿ese es un rol adscrito o adquirido? A ver, ¿quién me dice? ¿Adquirido o adscrito o adquirido? ¿Qué rol será? El auxiliar te obliga a cantar el himno nacional. Adscrito. ¡Dale la boca! ¡Estudiante, dale la boca! No quieres y plag, un palazo, ¿no? Hasta que cantes. Ese es un rol adscrito. Te están obligando. Por ti mismo no quieres hacerlo. Te están obligando el adscrito. Si yo digo, Sebastián quiere estudiar medicina porque ama esa carrera y desea ser un profesional de esa rama, ¿rol adscrito o adquirido? Adquirido. Adquirido. Ya. Si yo digo, Maricruz llega a estar con un chico por lástima. Tanto le rogaba que ella ya termina aceptándolo. ¿Adscrito o adquirido? Adscrito. Maricruz, ¿alguna vez está con un chico por pena? O en todas las chicas en general, ¿alguna vez han estado con un chico así por pena? Tanto te rogaba. Ya, pero no importa. Que ya te va a hacer. ¿Lo has aceptado? ¿Alguna vez? No, profesor. Mari, ¿alguna vez está con chico? No, profesor. Ya es. Si alguna vez te pase, hay chicas que sí, ¿ah? Que ya tanto les friega, ya, de pena, pues. Y ese es un rol adscrito, en contra de tu voluntad lo estás haciendo. Ya, la gestación, chicos, rol adscrito o adquirido, ¿qué me dicen? Rápido. La gestación, rol adscrito o adquirido. Adquirido. Depende. ¿Adscrito? Chicos, la gestación es adscrito. ¿Por qué es adscrito, jóvenes? Porque el cuerpo de las mujeres está diseñado ya para eso, ¿no? O a ti, Maricruz, te han dicho, oye, Maricruz, ¿te gustaría tener útero o pene? ¿Te han puesto a elegir? No, opción. Eso escapa a tu voluntad. Entonces, chicos, la gestación es adscrito. A las mujeres, todas las mujeres pueden hacer eso. Te guste o no te guste, quieras o no quieras, tú tienes la capacidad de gestar, de crear vida dentro de tu útero, desarrollar vida dentro de tu útero. Es un adscrito. No confundas con maternidad. Si yo digo maternidad, adscrito o adquirido, eso es diferente. ¿Qué sería la maternidad? Chicos, ¿qué sería la maternidad? ¿Adscrito o adquirido? Eso sería adquirido, porque eso sí ya tú decides si quieres tener hijos o no quieres, eso es ya tu decisión, es adquirido, ¿no? Si tú quieres o no quieres tener hijos, es tu decisión, es adquirido, pero la gestación, chicos, es adscrito. Todas las mujeres tienen la capacidad de gestación, o te han preguntado, Maricruz, ¿está bien? ¿Puedes o no puedes? No, eso escapa a tu voluntad, tú ya has nacido así, diseñada. Entonces, todas las mujeres tienen esa capacidad de crear vida, te guste o no te guste, quieras o no quieras, tienes esa capacidad. Y la maternidad es distinto, la maternidad es tomar una decisión para hacer, tener hijos o no, eso ya es adquirido. En la India, por ejemplo, chicos, ahí estás viendo en la parte de abajo, cada vez que muere su marido, las mujeres se arrojan voluntariamente a las cenizas de su marido para morir carbonizadas, porque creen que después de la muerte de su marido ya no hay vida. Ya no hay una razón, no hay un motivo para seguir viviendo. Eso hacen en la India, es más, está penado, en algunas aldeas de la India. Ahí estás viendo un dibujo más o menos, ¿no? Ahí están cremando al marido, están quemándolo, y la mujer se avienta, imagínate, se sacrifica, ¿no? ¡Plan! Se avienta, abrazando el cuerpo en llamas de su marido y mueren también quemadas.
y nadie les obliga, chicos, increíblemente lo hacen por voluntad propia. Entonces esto sería un rol adquirido, porque ellas lo están haciendo voluntariamente, porque así lo desean, ¿no? Porque ellas piensan, repito, que después de la muerte de su marido ya no hay vida, ya no hay una razón para seguir viviendo. Y esos son los roles. Si tú estás estudiando o te estás preparando para medicina, enfermería, porque así lo quieres, porque así lo deseas, es adquirido. Pero de repente, chicos, aquí hay jóvenes de este salón que están estudiando como Sebastián. Por ejemplo, Sebastián no quiere estudiar medicina, él quiere ser peluquero, ¿no? Ya se le nota, ¿no? Tiene una vocación nata por ser peluquero, por ser estilista. Pero sus papás le han dicho, oye, Sebas, si tú no estudias medicina, te olvidas de nosotros. Olvídate que tienes familia, ¿no? ¿Quién de ustedes, a ver, sinceramente, con toda la confianza, quién de ustedes, sus papás, les está obligando? O porque tus familiares son médicos y tú también tienes que ser médico. ¿A quién de ustedes les pasa eso? ¿Alguien de ustedes? Y no sé para qué les pregunto. No hablan, pero me olvidé que no hablaban, no, no, ustedes. No, son mudos. Sí, pues, medio gil, ¿no? Les pregunto, sabían que no me van a responder. Entonces, si es tu caso, ¿no? De repente, y hay chicos. Oye, si no es medicina, no, a mí no me, tu papá, a mí no me digas nada, ya ves tu caso. O si no es enfermería, no me digas nada. Ya no te queda otra que sea medicina o enfermería. Eso sería un rol adscrito. No te están obligando. Pero si tú estás estudiando porque así lo quiere tu papá, hijito, escoge la carrera que te vamos a apoyar. No importa lo que te vamos a apoyar. No importa lo que sea, te vamos a apoyar. Sería un rol adquirido. Y por último, chicos, está pues las habilidades sociales. El hecho de convivir con otras personas implica que tú, grandísimo, tienes que desarrollar muchas habilidades para que te puedas desenvolver bien con tu entorno, y a eso se llaman las habilidades sociales, como la tolerancia. ¿Eres tolerante, chicos? ¿No? ¿Qué es tolerante? Paciente. Hay personas que no toleran, como Alan García, ¿te recuerdas? Cuando Alan García estaba caminando ahí en su marcha, había un señor que se pone delante de él, ¿no? Está cubriendo, ¿no? Supuestamente está botando a las personas, pero le estaba tapando a Alan García. Alan García se molestó, ¡pum! Un puntapié le metió. De ahí viene el apelativo de caballo loco, no sé si lo has escuchado. ¿Eres tolerante? ¿Toleras las cosas o te irritas con facilidad? Y si tú eres tolerante, jóvenes, es una habilidad social, y esta habilidad social te va a permitir tener éxito. Hay personas que no tienen tolerancia, no pueden soportar, no aguantan y se irritan con mucha facilidad. También tenemos aquí la empatía, jóvenes, que es ponernos en el lugar de las otras personas. Muchas veces juzgamos y no somos empáticos. Esa es una habilidad social. Por ejemplo, yo tengo años ya enseñando en colegios y siempre hay chicas que se embarazan en quinto. No sé si tú has llegado a conocer, en tu salón, chicas que llegan a embarazarse. Yo hasta el momento he conocido 3 casos cercanos que yo conozco. Ni para qué, jóvenes, sus compañeros, cuando se enteraron que estaban embarazadas, oye, que esa es una P, esa es una de todo. Pero no eres empático. ¿Acaso te has puesto a pensar qué hay detrás de ese embarazo? ¿Cómo vivía esa señorita? ¿Cómo estaban sus padres? Chicos, esa es una habilidad social que poco desarrollamos, la empatía. La reciprocidad, que se refiere, jóvenes, en este caso, a ser justos. ¿Eres justo? Porque estás renegando y mandas al diablo a todo el mundo. No estás siendo justo. ¿Por qué te pagas con todos? Hay personas que hacen eso. No sé si te has topado con ellos. O tú eres de repente esa persona. Pasas por un mal momento y con todos, a todos les mandas al diablo. No te interesa con quién mandas al diablo. Entonces, la reciprocidad, chicos, significa ser justo, ser en este caso, pues, ¿no? Ser equitativos, dar a cada uno lo que le corresponde. Y yo, como profesor, por ejemplo, me he enfrentado a muchos casos. Yo te planteo un caso, a ver. Hay 2 estudiantes. Uno vago, ¿no? Relajado, que no cumple tareas, ¿no? Pero saca buenas notas en el examen. Y hay una chica, puntual, responsable, pero saca malas notas en su examen. Yo te pregunto, ¿quién merece aprobar? ¿El chico relajado, el vago, el descuidado, pero que saca buenas notas en el examen? ¿O la chica puntual, amable, responsable, cumplida, pero que saca malas notas en el examen? Siendo justos, a ver, ponte en mi lugar, ¿quién merece aprobar? Ninguno. Yo, bueno, para ti es ninguno, yo digo que los 2 chicos. Y yo hago eso, cuando me pasa, yo los reúno los 2, ¿no? Así a solas, ya con todos, se van, a ver, ven tú, así a privados hablamos. Porque hablar en público, no, pues no, le hago quedar mal a ellos, en privado. Wow. Y yo digo, oye, tú eres un vago de miércoles, eres un ocioso, pero sacas buenas notas, así que vas a probar por sacar buenas notas. Y tú eres una burra, pero no entras, no entiendes, bueno, presentas buenos trabajos y por eso vas a probar. Pero eso sí, me tienen que dar algo. Yo hago eso, chicos. A los dos les hago probar, pero me tienen que dar un panetón, un vino, un pavito, ¿no? ¿Sabes qué?
tú eres vago, pero sacas bueno, y si quieres aprobar, excelente, apúntate con un panetón. Claro, no, eso es ser recíproco. Oye, tú señorita, ya, pues no entiendes, ¿qué vamos a hacer? Pero es cumplido, vas a aprobar, pero si te aportas con un pavito, ¿está bien o no? Tenía un y profe, así yo les apruebo. Tenía un profe que, de química que hacía eso, profe. Pero plata nos pedía. ¿Así? ¿Qué te pedía? ¿Tu plata, tu chifón? Plata pedía, profe. Plata pedía. ¿No te pedía tu chifón? No, el chifón no dame pedía. Dame tu chifón y apruebas. El respeto, chicos, es la admiración. ¿Eres una persona respetuosa? Hay personas que sí son respetuosas, ¿no? ¿Qué es el respeto? Es la admiración. No necesariamente a personas adultas. También puedes respetar a tu enamorado. De repente tu enamorado es un chico súper, súper, súper inteligente. ¡Ay, mi respeto! De repente tu enamorada ya ingresó a medicina, ¿no? Y tú no ingresas. ¡Ay, mi respeto! Entonces, chicos, esa es una habilidad. Si el chico te gana, la chica te gana, muchos se molestan, ¿no? Ay, y te sientes mal. Es que golpea tu ego. ¡Ay, mira! Mi enamorada me ha ganado ingresando. Mi enamorada me ha ingresado. Es más inteligente. Y muchas personas no son caballeros en reconocer que son mejores que tú, y eso es el respeto, reconocer y admirar a las personas. Y esa es una habilidad social que también tienes que desarrollar. Y aquí está lo que mucho viene en el examen de admisión, chicos, la famosa asertividad. ¿Han escuchado qué es la asertividad? La asertividad es comunicarnos con respeto en el lugar adecuado, con las palabras y el momento perfecto. Por ejemplo, ¿no? Ya les dije, chicos, el ingeniero a mí me ha llamado muchas veces la atención. Cuando yo entré a CEPTA a trabajar en 2019, la norma era ir con terno, pero a mí no me gusta ir con terno. Como la tengo grande, chicos, como la tengo grande, el hombro, el cuerpo, no me gusta, me siento apretadito, no me gusta. Entonces yo iba relajando, pues así con una camisita, una corbata, una chompita, un pantalón de vestir, iba. Pues, ni para qué joven, me imagino que el ingeniero me habrá visto. Subo al salón, empiezo a hacer clases, el tutor, profesor, el ingeniero quiere hablar contigo. Asustado, bajo, guau, ¿qué me va a decir? Y justamente me iba a llamar la atención. Para mi mala suerte, otras veces me llamaba la atención en su oficina. Otras veces en pleno pasadizo. Ahí en Tarapacá, pues, que han ido siempre, chicos, ahí en el pasadizo, en el primer pasadizo principal, me encuentro ahí. ¿Acaso me ha dicho, vamos a la oficina? Ay, nomás, ¿cómo es posible que esto, que lo...? Oye, delante de los alumnos, los profesores, chicos, yo he cometido una falta, lo reconozco, pero esa persona no ha sido asertivo. Él tenía todo el derecho de mandarme al diablo, de gritarme todo, pero no era el lugar. Delante de todos, ¿no? De los estudiantes, del personal de limpieza, de los administrativos. Y a eso se llama asertividad. Llamar la atención o comunicarte con respeto, sin agredir, sin insultar, en el lugar y el momento adecuado. Esa es la asertividad. Y muchas personas no son asertivas. Y desde ese momento ya tengo que ir con terno, pues, ¿no? Por mí yo te enseño calato, ¿no? Calato, prendo mi cama, calato, y te enseño, pero no se puede. Pues. Entendemos la famosa resiliencia, otra habilidad, chicos. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos para sobreponernos de problemas y enfrentar. Por ejemplo, una decepción amorosa. Has estado con un chico tiempo, años, y por X motivos terminado. Te va a afectar. No te va a dar ganas de hacer tus actividades, de continuar con tus proyectos, con tus metas. Pero una persona con resiliencia, a pesar que está fregado emocionalmente, a pesar que está golpeado emocionalmente, consigue fuerzas y se levanta. A eso se llama la resiliencia, chicos. ¿Eres resiliente? ¿Te levantas de los problemas con facilidad? ¿O te cuesta? De repente no eres resiliente. Un problemita y te tumba en el piso y difícilmente te levantas. A eso se llama como la resiliencia. Bien, jóvenes, eso sería todo. Ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? La clave, te voy a pasar después, ya después te doy la claveada. ¿Alguna pregunta? Nada, profe, cuídese. Lo lava. Chao para el chiquito. Chao para el chiquito, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Chao, profesor, cuídese. Chao. Chao, Maricruz. Chao, Ramos. Ahí está la otra chica que habla. Ramos, ¿cuál es tu nombre? Son dos nomás que hablan. Ramos, Daniela, ¿no? Sí. Daniela, ya. Listo. Chao, chao, chicos. Nos vemos. Chao, profe. Cuídense. Chao, Sebas.